Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de tenía nombre de
Bajo la séptima.
Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Thank you.
con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje de profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha mandado a existencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, agradecido Señor por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Señor, para cumplir tu promesa, tu misión, oh Padre. Tú nos enviaste, Señor, con la unción del águila en este último tiempo, Señor. Tú enviaste, Señor, la unción de la sabiduría y el entendimiento para este último tiempo, Padre, para poder captar y cumplir tu promesa, Señor. En el tiempo y la sazón, tú enviaste, Señor, mensaje glorioso. Mensaje así como fue para Moisés, Abraham, para todos ellos, oh Padre, asimismo en este último tiempo había un misterio oculto que tenía que venir un profeta mensajero gentil a ser revelado, Padre amado. Apocalipsis 17 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado. Y ahora estamos viendo nuestra realidad. Nuestro profeta se fue de la escena, pero dejó alimentado, dejó almacenado estos libros, Señor, para poder alimentar, ser alimentados como águilas, oh Padre amado, para cumplir tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio y la oportunidad que tú nos has dado, Señor. En esta tarde queremos continuar, Señor, con este glorioso compañerismo que tú nos has dado y nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor, y permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje en esta tarde, vamos a lecturar un nuevo mensaje, se titula: hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Iniciamos la lectura a mucha honra. En los párrafos 1 dice: gracias a Dios, hermano Carlson. Muy bien, y el Señor le bendiga. Buenas noches, amigos. Miren, antes de sentarnos, hablemos con el gran rey al cual todos estamos aquí para adorar. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estar de nuevo en esta gran ciudad, Chicago, y estar reunidos aquí con aquellos que están esperando la venida del Señor Jesús. Y rogamos, Padre, que así como hemos hecho nuestros esfuerzos, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, para ver un avivamiento o un despertar, para llamar a unos pocos más que aún pudieran quedar en la ciudad, que este pueda ser ese gran momento cuando el último sea llamado a entrar antes que el juicio caiga en este país. Padre, creemos que todavía hay otros más esperando y los estamos buscando. Envíalos esta vez, Padre. Concede que ellos puedan recibir a Cristo y ser contados entre los elegidos que serán llevados en ese gran rapto que aún está en el futuro. Concédelo, Señor. Estos esfuerzos que hacemos y que han sido hechos por nuestro hermano Carlson y todos ellos aquí, que este lugar que ellos han convertido de ser una vieja casa de whisky y una arena de lucha libre a una casa del Señor, Señor, que sea un monumento y una representación de la conversión de pecadores a Cristo. Escúchanos, Padre, en estas cosas, sanando a los enfermos y haciendo estas grandes cosas que pedimos, porque es el nombre de Jesucristo y por su honra y gloria que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias.
Párrafo 3. Siempre es un privilegio de venir a Chicago. Siempre me he sentido así. No he estado aquí durante algún tiempo porque ya no vine aquí. Yo vivo en Arizona, en Tucson, y estamos aquí en Jeffersonville en las vacaciones del verano. Y salgo de aquí el lunes por la mañana. Y tan pronto llegue a casa, hay cosas esperándome para regresar otra vez a Tucson. Pero estoy aquí y grabando cintas, mensajes que yo envío en cintas. Y el Señor nos ha estado bendiciendo. El domingo en la mañana tuvimos un mensaje de 4 horas. No espero hacer eso aquí. Pero fueron 4 horas sobre la revelación triple de Jesucristo siendo Él, el secreto escondido de Dios desde la fundación del mundo. Y el Señor ciertamente nos bendijo. Hemos tenido grandes bendiciones y Dios ha sanado a los enfermos en nuestros medios. Párrafo 4. Hace como 3 semanas, mientras yo estaba predicando, un hombre que estaba parado frente a nosotros, él es inglés, su esposa es noruega, y ella es una enfermera muy fina, y él es un hombre excelente. Y entonces yo estaba hablando acerca de los complejos, y el hombre como que se disgustó cuando yo dije eso. Y yo le había dicho un par de años cuando lo conocí, que él tenía un soplo en el corazón que lo molestaba. Él casi no quiso creer eso, pienso yo, al principio, y luego finalmente el médico le dijo que tenía el soplo en su corazón. Y esa mañana él había estado un poco molesto. Y cuando yo dije eso, él se disgustó y rápidamente cayó muerto, ahí en el piso. Cayó al suelo y su esposa se agachó para examinarlo y él estaba muerto. Párrafo 5. Y yo tuve que tranquilizar a la audiencia. Y luego bajé de la plataforma, fui a donde él estaba y le tomé el pulso. No había pulso. Y sus ojos, ustedes saben, cuando el corazón se detiene, los ojos se voltean hacia atrás. Y trató de enderezarle los ojos, viéndole en esta condición. Y sabía que él estaba muerto. Y el Señor Jesús habla. Y yo dije, Señor Jesús, devuélvele a la vida. Él levantó la mirada y dijo, hermano Branham, y él está vivo esta noche y probablemente asistirá a esta reunión. Él ha estado asistiendo así corrido. Y él probablemente, no lo veo aquí esta noche, señor Guay, ¿está aquí usted aquí? Yo no, pues está sentado aquí, frente a mí. Sí, sí, aquí mismo, delante de mí. Yo no lo sabía. Y ahora aquí está él esta noche, muy saludable. ¿Podría ponerse de pie para que la gente vea que Dios puede resucitar a los muertos? ¿Y cómo ahora ha vuelto? Y su esposa, una enfermera noruega, excelente. ¡Alabado sea el Señor! La congregación aplaude. ¿Está su encantadora esposa con usted? El hermano Wade dice, no, ella está asistiendo a esa persona enferma, hermano Branham. Ella se ha ido a atender a los enfermos. Su esposa es una persona muy encantadora que trata de cuidar a los enfermos. Eso está en su corazón. Ella trabaja constantemente y está asistiendo a algunos de los enfermos en la parte de atrás en estos momentos. Y así que estamos muy agradecidos al Señor. Párrafo 6. Miren, al entrar escuché al hermano Wiley hablar antes que yo. Y trataré de salir temprano cada noche, lo más temprano posible, y estaré orando por los enfermos y como el Señor dirija, y pidiéndole a Dios que bendiga al hermano Carlson y a todo el grupo aquí en Chicago que están esperando la venida del Señor. Tal vez un poco más adelante en la semana podría contarles una visión que tuve esta mañana, poco después del amanecer, justo cuando salía para venir aquí en relación a esto, y tal vez en algún momento cuando tenga un poco más de tiempo durante la semana, si el Señor lo permite. Ahora, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado en una de las reuniones? Veamos sus manos, los que nunca han estado en una de las reuniones. Pues bien, estamos contentos de tenerlos aquí en este pequeño tabernáculo esta noche y en esta arena, la cual creo que en una ocasión se utilizó para la lucha libre.
No es así. Y para el boxeo, y así por el estilo. Párrafo 7. Recuerdo que prediqué aquí, no hace mucho, en Vincennes, Indiana, Evansville, Indiana, mejor dicho, cuando entré como joven a los Guantes de Oro. En aquel entonces participé en peleas profesionales siendo joven y gané 15 peleas profesionales consecutivas y perdí una. Y esa fue por un empate en Evansville, Indiana. Y en el mismo lugar donde había peleado contra este hombre, regresé predicando el Evangelio. Y yo dije, ahora estoy peleando, no con mi hermano, sino contra el diablo que ha estado atando a mi hermano. Eso es. Y así es que aquí estamos esta noche y el lugar ha sido convertido de donde se sujetaba uno al otro por nudos de lucha libre. Pero ahora sujetando al diablo en tal nudo por medio de la escritura, que él no puede aguantar, sino que tiene que tomar la cuenta. Correcto. Y miren, es nuestra oración que el Señor nos ayude a hacer esto. Párrafo 8. Miren, nuevamente, ¿habría alguien, antes de que leamos la palabra, que quisiera ser recordado en oración? Solo levanten la mano. Sé que hace calor aquí en esta noche y esa es la razón por la que nos daremos prisa. Y recuerden, regresen mañana por la noche. Y eso es el miércoles por la noche, el jueves por la noche y el viernes por la noche. Y creo que el sábado por la mañana lo vi en la lista para un desayuno con los hombres de negocios el sábado por la mañana, el sábado por la noche en la escuela secundaria Laini Tench. Y el domingo por la tarde y el domingo por la noche. Aquí vamos a... ¿Qué? Un hermano dice, habla más por este micrófono. Por este, muy bien, este que está aquí. Sí, se oye mejor. La congregación dice, sí. ¿Así? ¡Qué bueno! Muy bien, señor, recordaré pararme de este lado. Ahora inclinemos nuestros rostros. Párrafo 9. Ahora bien, nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos en esta hora, a donde el hombre y la mujer tienen que tomar una decisión, nos damos cuenta que no podremos salir de este edificio, igual que como entramos. No podemos entrar en la casa del Señor y salir siendo los mismos, o salimos mejor o peor. Concede, Señor, que podamos salir esta noche mejor de lo que éramos al entrar. Y en estas pocas palabras y estos textos de escrituras que tengo anotadas aquí para un mensajecito, esta noche, que sea para la honra de Cristo, que su pueblo al oírlo reciba fe, porque verdaderamente creemos que estamos viviendo en las últimas horas del último día. El sol se ha estado ocultando por bastante tiempo. La paciencia de Dios lo ha mantenido allí. Las sombras ya se están acumulando. Y rogamos, Dios, que nos permitas comprender esto más que nunca en la vida. Bendice a las personas que levantaron las manos. Perdona nuestros pecados. Danos fe en tu palabra y en la venida de tu Hijo, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 10, por último. Alguien dice, y ellos preguntaron si usted oraría. Hay una señora en la parte de atrás que estaba muy, muy enferma y se ha desmayado. Un momento. Hay una señora ya en la parte de atrás que se ha desmayado. Eso creo. Y ella está enferma. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que el poder que levantó a aquel joven esa noche, que estuvo sentado durante toda la noche escuchando a Pablo predicar, que el mismo poder que lo levantó de nuevo a la salud pueda hacer lo mismo por esta hermana nuestra, que se desmayó, quizás que por causa del calor, y está allá atrás enferma. Que el Espíritu Santo, Señor de vida, descienda sobre ella y fortalezca su vida mortal. Concédelo, Señor. Le encomendamos a ti ahora en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Háganme saber si se pone peor, iré a verla. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este nuevo mensaje titulado Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Continuando con la lectura del mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo. Ahora bien, en el libro de San Juan, capítulo 12 y versículo 32, me gustaría leer una pequeña porción de la escritura a manera de texto para formar un contexto. Y veo que se les hace difícil escucharme. Lo noto por la forma en que están actuando. Hay un rebote en el edificio. Así que trataré de hablar lo más claro que pueda. Deseo leer este texto y es Jesús hablando. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Deseo tomar esto como texto. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Una sola manera que Dios ha provisto para suplir todas las cosas. Miren, cualquier otra manera, aparte de esta manera, sería una manera pervertida para Dios. Dios únicamente puede tener una sola manera de hacer cualquier cosa. Su primera manera es siempre la única manera en que Él puede hacerlo. Porque Dios, al tomar una elección o una decisión, debe permanecer siempre con esa decisión. Y si cambia esa decisión por una manera mejor, eso entonces mostraría que Dios no es Dios, que Él no es infinito, pues encontró algo mejor a lo que sabía en un principio. Él no cambia. Él hace perfectos sus caminos. Sus palabras son perfectas. Y todo lo que le quite o le añada a cualquier cosa que Dios ha provisto está errado. Yo creo que en el último libro de la Biblia llamado el Apocalipsis está escrito: si alguno añadiere una palabra o le quitare una palabra, mismo o su parte será quitada del libro de la vida. Así que, por lo tanto, Dios ha hecho un camino, y un camino perfecto, y nosotros tenemos que caminar correctamente por allí, sin tratar de hacerlo mejor, ni tratar de quitarle nada, o inyectarle algo, ni quitarle nada. Debemos aceptarlo exactamente de la manera que Dios lo ha puesto. Todo lo demás está errado. Incluso en el libro del Génesis, el principio, Dios dijo en Génesis 1, hablando de la naturaleza, Él dijo que cada semilla produzca según su género. Cada semilla debe mantenerse según su género. Ahora, cambiar eso sería hacer algo que Dios dijo que no se hiciera. Y ahora descubrimos, y fíjense en el hombre, lo que él ha hecho al cruzarse con la manera de vida de Dios. Queremos tomar esto como un respaldo para decir lo que quiero referirles acerca del Señor Jesús. Vean, cuando Dios hizo una semilla, Él la hizo perfecta. Y ahora el hombre ha tratado de inyectarle algo a esa semilla. Párrafo 13. Por ejemplo, hoy, al venir hacia acá, me di cuenta en el sur de Indiana y a través de toda Indiana y por allí había lo que llamamos maíz híbrido. Y qué mazorca tan grande es ese maíz, pero no sirve para nada. Luce mejor, pero no es mejor. No sirve absolutamente para nada. Y nos damos cuenta que al hibridar los pollos, encontramos que han tratado de comer pollo frito en estos días. Bueno, ustedes casi no pueden hacerlo. Huele y sabe a, es decir, sabe a cómo huele el pollo. Así que, ¿qué es? Hay 800 personas enfermas en Jeffersonville, Louisville,
y Neualbani ahora mismo por comer huevos de gallinas híbridas. Vean, ellos han tomado el pollo y lo cruzan de distintas maneras. Y luego otra cosa, están llegando al punto en que fumigan con esta cosa para mosquitos y utilizan ese DDT. Las gallinas y los animales reciben eso. 14. Ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Ellos están mezclando las cosas, cruzándolas, y eso da como resultado un producto que no sirve para nada. Al hacer esto, yo estaba leyendo en una revista médica, creo que era, y luego en la revista Selecciones, de cómo es que esto ha cambiado el curso de vida de las personas. Incluso está pervirtiendo al hombre y a la mujer, que el hombre está llegando a ser cada vez más como las mujeres y las mujeres como los hombres. Los hombres se están volviendo afeminados y las mujeres se están volviendo más masculinas. Son cosas híbridas. Vean, esa célula que comemos de este animal que es híbrido realmente no es la célula correcta para nosotros. Por lo tanto, al hacer eso, ¿ven? Esa célula del animal o la célula del trigo o del maíz no es la célula correcta. 15. Para poder hacer que eso crezca y luzca más grande, tiene que ser fumigado todo el tiempo. Ahora bien, una planta genuina, una buena planta saludable, no tiene que ser fumigada en lo absoluto. Ningún insecto la molesta porque ella tiene un repelente que ella misma produce, que aleja a todos los insectos. Ahora, esa es la manera de Dios. Amén. Lo que trajo la enfermedad al mundo fue el pecado. Cuando el hombre se apartó de la manera provista por Dios, quedó expuesto a todo demonio que había, a la enfermedad y así sucesivamente, porque él tiene que mantenerse con medicina y fumigando todo. Y es simplemente cada generación cruzándose con otra. Ahora, usted pudiera ser cristiano y su esposa pudiera ser cristiana, pero los genes de su cuerpo siguen siendo la herencia de su padre y de su abuelo. Y así sucesivamente. Como dijo Daniel, cada generación se volverá más débil y más sabia. Y eso tiene a toda la raza humana muriendo. 16. Pensar que hace unos años no se oía hablar que alguien se lastimara jugando al béisbol, pero ahora tienen que usar un casco para batear, pues matan a tantos cada año. Usted golpea al hombre y es tan blando, es como un conejillo de indias, y él simplemente se muere en el acto. Y ustedes se fijan nuevamente que antes, como en el boxeo, creo que fue Bud Fitzsimmons y Colbert que pelearon 120, 25 rounds. Y ahora de 2 a 10 rounds, y luego tienen que trabajar con ellos por un mes para volverlos a vida normal. Y allá peleaban sin guantes. Pero ahora para pelear les ponen un colchón de plumas a las manos. Y miren, van a tener que parar el juego debido a que cada vez que se golpea a uno, casi lo mata. ¿Ven? Así que fíjense, uno es. Y la raza entera está acabada. No queda esperanza. Todo ha llegado a su fin. El ganado, el maíz, todo. Miren, uno no puede tomar una planta que ha sido plantada, hibridarla con algo para que se reproduzca y así volverla a plantar. No lo hará. No se reproducirá. No puede. Porque el mandamiento de Dios aún sigue siendo el mismo. Cada semilla tiene que producir según su género.
Y si no, es una semilla híbrida con una vida pervertida y pronto morirá. Al sembrar el maíz híbrido, eso llega a donde debe salir la mazorca y se vuelve amarillo y retrocede. 17. Ahora, de esa misma manera lo han hecho con los animales. Ellos lo han hecho con las semillas, lo han hecho con todo lo demás y lo han hecho en la iglesia. Han tratado de hacer una iglesia más bonita, un lugar mejor, una cosa hermosa, grandes cosas. Lo han hibridado al mezclarlo con alguna clase de doctrinas hechas por el hombre. Y así sucesivamente, y llega hasta la palabra, a donde podría reproducirse de nuevo y allí muere. ¿Ven? Y ahí, usted simplemente, hay una sola manera de hacer las cosas, y es a la manera de Dios. Amén. Y fuera de eso, nada sirve, porque no volverá a reproducirse. Tengo escrituras para estas cosas para probar que eso tiene que estar aquí en los últimos días. 18. Cuando me enteré de esa situación con respecto a los huevos, el otro día revisé en mi libreta donde el Señor me habló en 1931. Y allí yo había escrito en mi libreta, en los últimos días, adviértele a la gente a no comer huevos o vivir en un valle. Y fíjense, yo sabía lo que era la lluvia radioactiva y esas cosas, ¿ven? Pero el Señor me advirtió acerca de eso, mucho antes, hace 30 años, ¿ven? No vivan en un valle en los últimos días y no coman huevos. Todo iba a estar contaminado, ¿ven? Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Ahora, imagínense eso. 30 y tantos años atrás. La palabra de Dios es la semilla. Jesús lo dijo. Que la palabra de Dios era una semilla que un sembrador salió a sembrar. Y esta es la única semilla que producirá vida eterna. Miren. Nosotros podemos tener todos los otros tipos de vidas, pero la vida de la iglesia, la vida del hogar, la vida familiar, la vida nacional. Pero la única vida eterna viene a través de la palabra de Dios. Amén. Esa es la única semilla que puede producir vida eterna. Y ahora ellos están tratando de... Ellos cruzan esto con credo, le ponen algún credo o alguna espina denominacional. Y lo que han hecho al hacer esto, eso tiene la iglesia a tal lugar donde ha crecido, a donde debería estar recibiendo la simiente. O sea, la palabra verdadera. Pero está en una condición híbrida y se desliza a su enseñanza denominacional. Y deja la verdadera palabra de Dios a un lado. 19. Por lo tanto, estamos en el tiempo del fin. No queda ni una sola esperanza. No podemos construir sobre esta nación. Esta nación está basada en la política. La política ha llegado a su fin. Está tan corrompida a más no poder. ¿Leyeron la revista Lit? Donde este abogado o este juez, su hijo, un muchacho, él estaba tan envuelto en las carreras con estos Rickies y demás, allí con esos automóviles. Y su hijo mató a un gran grupo de personas, un muchachito, un niño y un montón. Y el juez lo puso en libertad. Todo está envuelto en la política. ¿Ven? Párrafo 20, vean, la vida nacional está acabada, la vida botánica natural está acabada, está tan entrecruzada y todo así a tal grado que no hay vida en ella. La vida humana es un caos constantemente y la vida espiritual está en el nivel más bajo
que ha estado alguna vez. Miren, eso está tan híbrida y tanta endogamia y cosas añadidas para que sea algo mejor. Les digo, aún nuestros movimientos pentecostales, antes solíamos reunirnos en cantinas antiguas y lugares como este. Yo fui convertido en una cantina remodelada y ahora me siento muy, muy como en casa. Miro allá y veo esas barras y cosas. Fue en una iglesia pequeña para gente de color, donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fui dirigido allí por el Señor. Y hoy en día, al ver este tipo de lugares, ellos no quieren. Ellos tienen que tener un nombre bien grande y florido en eso. Tiene que haber tanto detrás de ello o la gente no irá. Tiene que ser tan bonita exteriormente que si no es así, entonces la gente no quiere nada que ver con ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Párrafos 21 dice para continuar. Pero vigilen la palabra del Señor. Miren, Dios tiene una manera de hacer las cosas y debemos hacerlo de la manera que Él quiere que se haga. Si no es así, entonces no es efectiva. Jesús se encontró con algo parecido cuando vino en su día. Él dijo, ustedes por sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios por medio de sus tradiciones. Vean, ellos habían hibridado, inyectado sus propias tradiciones en los mandamientos de Dios, lo cual hizo que los mandamientos no surtieran ningún efecto. Hoy en día, yo sé que se ha convertido en lo mismo. No hay una cosa que quede mi amigo cristiano, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única esperanza que tiene la iglesia. ¿Hasta dónde llega? Sí, nuevamente se denomina. Queda acabada, porque cada denominación llegó a su fin cuando se convirtió en una denominación. Es la mera cosa. Párrafo 22. Voy a decir algo aquí. Tal vez no debiera decirlo, pero sin embargo creo que debo decirlo. Si se han dado cuenta, hoy Lucifer está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el principio. ¿Ven? Lucifer en un principio quiso construirse un reino que fuese más grande y más hermoso que el reino de Miguel. Cristo. Él. Esa era su ambición. Lograr algo así. ¿Y qué utilizó para lograrlo? Tomó a ángeles caídos que habían perdido su dignidad. Él utilizó eso para hacerlo. Y hoy día Lucifer se ha metido en la iglesia y en eso ha quitado la palabra y ha inyectado denominación. Y él está edificando una iglesia, el movimiento ecuménico que está avanzando ahora mismo para unir a todos los protestantes y juntamente llegar a ser católico. Y el papa que ahora tienen está para lograr lo mismo, exactamente lo que las escrituras dicen que harían. ¿Y cómo lo está logrando? Precisamente con hombres de estos grandes movimientos ecuménicos que no conocen a Dios. Y muchos son pentecostales, por cuanto están haciendo lo mismo. ¿Qué es? Él lo está logrando con ángeles caídos, luteranos caídos, metodistas caídos, pentecostales caídos, que no guardaron su dignidad en la palabra de Dios. Y están volviendo directamente para formar un gran movimiento ecuménico. Mensajeros caídos. Mensajeros que en un tiempo se quedaron con la palabra, pero luego vendieron su primogenitura y se unieron con el mundo. Y lo mismo está aquí en el último día. Y Lucifer está logrando hoy, por medio de hombres con esos espíritus en ellos, lo que antes logró con ángeles desde en el principio, ángeles caídos que no guardaron su dignidad para obedecer a Dios.
Y él está haciendo lo mismo hoy. Párrafo 23. Oh, usted jamás encontrará ninguna manera en absoluto. A mí no me importa si usted está en una cantina o si está en la calle o donde quiera que esté, en la manera provista por Dios para el hombre, para venir a Cristo y recibir la vida eterna. Jesús dijo, yo, si fuere levantado de la tierra y todos atraeré a mí mismo. Esa es única manera de Dios. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo en San Juan capítulo 14 y versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, la manera provista por Dios. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Si tomaran en las manos serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán las mismas cosas que hizo Cristo. Eso es. Párrafo 24. Él era la palabra de Dios manifestada. Él era la promesa de Dios vindicada. Él lo era. Él era Dios en forma de carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Aquel gran Jehová que creó los cielos y la tierra se manifestó en un cuerpo, el Señor Jesús. Y en ese solo hombre, él pudo lograrlo. Hasta él lo intentó por medio de Moisés y lo hizo en Jacob y lo hizo en José. Pero él vino en su plenitud, en Cristo hecho hombre. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente, donde Dios podía expresarse a sí mismo. Y él dijo, ¿quién puede acusarme de pecado? Pecado es incredulidad. Si no he dicho, hecho, perdón, exactamente lo que dice la Escritura, que yo haría, entonces, ¿quién me puede condenar y decir, dónde fallé de ninguna manera? De alguna manera, vean, es la manera provista por Dios. Y Cristo, el justo, tuvo que morir a fin de producir la vida eterna por medio de su sangre, dando la célula de su sangre para poder darnos vida eterna. Esa es la manera provista por Dios. Párrafo 25. Nunca ha habido nada que pudiera ganarle a la manera de Dios para cualquier cosa. No importa lo que sea, si la gente tan solo no tratara de inyectar sus propias ideas, si no solamente lo tomaran de la manera como Dios lo dijo, lo creyeran. Vean, parece ser tan difícil para el hombre apartarse de sus propias ideas. Él mismo tiene que tener algo que ver en el asunto. Él siempre lo ha enredado, si me perdonan la expresión. Él siempre ha enredado la manera de Dios le ha provisto. Y eso al inyectar sus propias cosas. ¿Alguna vez cree usted que podrían encontrar una mejor manera para un pollo nacer que picotear el cascarón hasta salir? Yo me pregunto si podrían encontrar una mejor manera. No, señor. Él nace con una puntita allí en su pequeño pico y cada vez que mueve su cabecita hacia atrás y hacia adelante, amén, amén, amén. Él raspa ese cascarón hasta que por fin sale. Sí, señor. Ustedes nunca encontrarán una mejor manera porque esa es la manera provista por Dios. Párrafo 26. Ahora bien, ¿qué si él tuviese esa puntita en su pico y usted dijera, pobre pollito, ¿sabes? Yo voy a buscar una mejor manera para ti. Voy a romper el cascarón para secarte. Eso lo mataría. Correcto. Él moriría, no viviría. Él tiene que hacer eso para poder aumentar su fuerza lo suficiente para recibir el aire y lo demás cuando salga. Si él o él se lo provee de una herramienta, él tiene esa puntita en el pico. Ustedes lo han visto en los pajaritos y en los pollos. Y mientras él mueve su cabecita, él raspa ese huevo y una y otra vez hasta que logra salir. Si ustedes quieren tomar eso como un ejemplo. O como una forma de explicar un punto, esa es la manera de Dios para que los cristianos nazcan. No caminar hasta el altar y darle a un hombre su mano derecha y poner su nombre en el libro de registro.
Pero arrodíllese allí y píe, clame, ruegue y suplique hasta que Dios le dé fuerza y entonces usted saldrá de la cáscara del mundo. Amén, gloria a Dios. Si alguien, el pastor, simplemente rompe el cascarón y lo saca a usted y le dice, oh, bueno, eso está bien, te aceptaremos de todas maneras, usted está muerto, eso es todo. Usted tiene que venir a la manera provista por Dios y esa es la forma en que tuvieron que venir los demás. Naciendo del Espíritu de Dios. Quédese hasta allí, hasta. ¿Por cuánto tiempo? Hasta. Él les dijo a aquellos primeros grupos de pentecostales que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Hasta. No importaba si fuese un solo día, 5 días, 9 días o lo que fueren, que permanecieran allí hasta que fueran llenos del Espíritu, hasta que nacieran de nuevo. Párrafo 27. Los patos y los gansos, ellos no han encontrado una manera para que los patos y los gansos se preparen para ir al sur. Desde el norte aquí, que la manera provista por Dios para que ellos se junten en manadas. Hace algún tiempo aprendí una gran lección al respecto. Yo estaba en Texas y me di cuenta, íbamos por una carretera y el tráfico se detuvo por casi media milla. Y yo les pregunté a algunos de ellos, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, los gansos están por toda la carretera. Bueno, finalmente cuando llegué allí, uno no podía oír sus propios pensamientos. Ellos estaban teniendo un avivamiento. Todos estaban preparando para volar. Ellos iban a volver a casa, iban a ir a su casa en el norte, donde podrían criar algunos pequeñitos. Y estaban teniendo un avivamiento, juntándose en manadas antes de irse. Miren, esa es la manera provista por Dios, una manada, todos ellos se juntan. No, uno estaba por acá y otro por allá, y uno allá en otro lugar, uno en un campo de arroz y otro en un campo de trigo. Pero de alguna forma u otra, de alguna manera, en un día determinado, no sé por qué ni cómo, pero en un día determinado, ahí vinieron todos y se juntaron. Pareció como que si algo les atrajo. Nosotros lo llamamos instinto. Es un instinto dado por Dios, una reunión antes de vuelo. Párrafo 28. ¿Ven ustedes lo que Dios está tratando de hacer ahora? Traer a su iglesia de un lado a otro para tener el avivamiento, un avivamiento a la antigua como el que siempre ha tenido los patos. Ahora, ¿qué si ellos intentaran otra manera? Dijeran, bueno, ahora lo haremos de otra manera. Ellos nunca llegarían allá. No, señor. ¿Qué si usted dijera, bueno, mire, le diré algo. Haremos una manera mejor para ellos. Los meteremos a todos en una jaula y los llevaremos allá en una jaula. Los meteremos en una jaula para pollos o haremos una jaula para patos o una jaula para gansos o lo que sea que ustedes quieran hacer. Y los meteremos en eso y luego los llevaremos hasta allá. ¿Creen ustedes que esa sería una mejor manera? Decir, oh, nosotros lo podemos dar, oh, déjame decirte, así podemos darles de comer mejor por el camino. No, ustedes no podrían. Párrafo 29. Hay ciertos granos en los estanques y en los campos, hierbas y cosas que ellos tienen que comer, que les da fuerza para hacer lo que son cuando lleguen allá. Ellos, si ellos no obtuvieran eso, ellos no podrían criar a sus crías. Ellos no serían patos genuinos, serían híbridos como nosotros. ¿Ven ustedes? Si tuvieran que tomar eso, pero Dios tiene una manera de hacerlo. Si los meten en una jaula, ¿saben ustedes lo que esos patos sabrían rápidamente? Si los meten en una denominación de esa manera, ellos sabrían que están listos para el matadero. Eso es todo. Eso es lo que ustedes hacen cuando los meten juntos en una jaula. Van para el matadero. Los patos tienen mejor sentido que nosotros en eso. Cuando usted empieza a meterlos a todos en una prisión hecha por el hombre, bueno, entonces, ve usted. El pato sabe que no tiene su libertad para volar en el aire y hacer como Dios lo hizo que hiciera. Y si lo mete en una jaula, entonces él está perdido. Eso es todo. Los meten en una jaula cuando los van a matar. Y los patos saben eso, nosotros debiéramos saber eso. Párrafo 30, por último. Y tampoco puede usted escogerlos una ruta mejor para ir, ruta. Si quieren llamarlo, aquí pienso, allá en casa en el sur todavía es ruta.
Pero aquí creo que lo llaman una ruta. ¿Cree usted que si pudiera decir, ahora escuchen, les diré lo que deben hacer? Ustedes deben regresar en cierta dirección y bajar por otro camino y bajar por acá. ¿Cree usted que podría elegir un mejor camino para ellos irse que la manera provista por Dios para que se vayan? Bueno, ustedes los metería en alguna clase de cosa. Los atraería por aquí con alguna cosa magnética o algo así. Ellos nunca, ustedes lo atraería a través de tormentas y a través de tantas cosas y la mitad de ellos se perderán. Bueno, usted no puede darles de una mejor manera. Ellos van a la manera provista por Dios. Ellos pueden recibir esas tormentas a milla de distancia y saber cómo aterrizar y prepararse para la tormenta y subir de nuevo. Dios tiene una manera provista para ellos y ellos tienen el suficiente sentido de patos como para seguir el camino provisto por Dios. Nosotros no. Nosotros tratamos de hacer una manera mejor que lo que Dios hizo para nosotros. Vean, nosotros queremos tener algo que ver en ello. Nosotros mismos, un pato no le presta atención a nada. Él solo va por el camino que Dios quiere que él vaya, la forma en que sus antepasados lo hicieron. La forma en que su tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-abuela lo hizo. Y así, de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Que bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo 31. Si tan solo regresáramos con nuestra descendencia hasta Pentecostés, sabríamos cómo llegar allí. Dios tuvo una manera provista por su palabra y por su Espíritu Santo. Pero nosotros queremos ir de otra manera, la que dijo el doctor fulano de tal, o la que un cierto grupo de hombres se reunieron y dijeron. Eso está muy lejos de la manera provista por Dios. La iglesia iba bien en la manera provista por Dios hasta el concilio de Nicea, Roma, y allí es donde cometieron su error fatal. ¿Qué si ustedes pudieran tomar? Y miren, ustedes piensan en encontrarles una mejor manera. ¿Podrían ustedes encontrarles un mejor líder que el líder provisto de Dios para ellos? Miren, ustedes quizás podrían tomar a un viejo ganso de por aquí y llevarlo allá y alimentarlo a base de ciertas vitaminas y así sucesivamente y darle un llamado espiritual. Ustedes saben. Enviarlo allá y le pone usted un aparato en la boca que le produce una melodía que casi suena a la tirolesa y quizás llegue a salir en los periódicos un pato que puede cantar a la tirolesa. Dios, seguramente que todos los demás patos lo van a descubrir. Él sabrá por dónde llevarlos. Porque él verdaderamente es culto y educado y está bien preparado. Él puede hacerlo. Ustedes pudieran. Quizás él pueda quedarse allí y cantar a la tirolesa toda la tarde y no habría un solo pato que se le acerque. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. 32. Pudiera sonar más bonito. Y quizás tenga mejores alas. Él quizás sea alimentado mejor. Él podría ser un pato mejor educado. Él quizás pueda bailar el twist o cualquier otra cosa. Allí, ustedes no podrían decir lo que él pudiera hacer. Pero les digo, los patos nunca lo seguirían si él no emitiera ese cierto sonido que fuera el correcto. Eso es cierto. Los patos conocen a su líder por medio de un sonido dado por Dios, un instinto dado por Dios. Y ustedes nunca podrán conseguir uno mejor que ese.
por cuanto esa es la verdadera manera provista por Dios para ellos. Y fíjense nuevamente, si ustedes hubieran entrenado a un ganso viejo o a un pato como guía de ese grupo, quizás los lleven a donde están las escopetas, donde la gente los estuviera esperando. Pero saben, este líder provisto por Dios los lleva a un lugar provisto por Dios donde él tiene alimento para ellos. Él los lleva directo, sí, a Luisiana y a los campos de arroz donde están protegidos el resto del año. Pues ciertamente, Dios sabe qué hacer y el pato sabe hacer lo que Dios quiere que haga o lo que proveyó para él. Noten. 33. ¿Creen ustedes que podrían inventar un mejor instrumento que lo que Dios tiene para él? Miren, ese patito nunca salió del estanque. Nació allí en los bosques del norte. Él nunca estuvo fuera de ese estanque en su vida, pero de alguna manera él alza el vuelo. Puede ir hacia el este, oeste, norte, sur, a donde quiera que desee ir. Pero algo le obliga a ir directo hacia el sur. Le dice cómo eludir las olas de frío, las tormentas y todo, y salir de allí e ir directamente a donde está la comida. Dios tiene un instrumento en ese pato que le guía en la dirección correcta. Y nunca han sido capaces de encontrar una manera mejor para él, no señor, que la manera provista por Dios. 34. Ellos nunca han sido capaces de encontrar una mejor manera para que el bebé obtenga lo que quiere que llorar por ello. Ustedes pudieran decir, bueno, él podría sacudir su pequeño puño o podría hacer así, pero nunca conseguirá la atención como llorando. Él tiene que llorar por ello. Eso es todo. Usted podría decir, bueno, miren, voy a poner la alarma de mi reloj. Yo tengo que alimentar a este bebé a cierta hora, cada tantos minutos. Cada tantas horas tengo que darle de comer. Al sonar la alarma, usted le mete el biberón en la boca y él hará gu-gu y lo escupirá. Le pone la leche en la boca y él la escupirá. Todavía no es la hora, pero Dios tiene una manera provista. Él enciende la pequeña alarma allí abajo y cuando lo hace, él no va a dejar de llorar hasta que le den su biberón. Eso es todo. Él llora por él. 35. Miren, Dios recomienda esta manera también a sus hijos, a que clamen, a que sus creyentes clamen para obtener lo que desean. Eso es correcto. Clamen a él por sus necesidades. Miren, no escuchen discursos intelectuales. Alguien diciendo, bueno, mira, déjame decirte, este bautismo del Espíritu Santo del que hablan, esta santidad divina y ese tipo de cosas, bueno, déjame decirte, eso no es así. Pues eso no es para hoy. Yo puedo explicar lo que no es para hoy. Escuchen, un verdadero y genuino bebé de Dios no le prestará. Un verdadero y genuino bebé de Dios no le prestará ninguna atención a eso. Él gritará y chillará y pataleará hasta recibir una respuesta de esa promesa de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que procede de la boca de Dios. Él clama y clama hasta que esa palabra de promesa es vindicada. El Hijo de Dios vive de la palabra de Dios. Y no hay una mejor manera en el mundo para él. Eso es todo. Él vive de lo que el Señor le dice que viva y permanece allí
hasta que sucede. Glama, patalea y se queda con eso. 36. Algunos dicen, oh, usted no puede recibir el Espíritu Santo. No existe tal cosa. Trataron de decirnos eso hace años, que no había tal cosa como hablar en lenguas y profecía y todos estos grandes dones que Dios prometió en la iglesia primitiva y que les dio a ellos. Esos días han pasado. ¿Ustedes creen que eso detuvo a esa gente de corazón hambriento? Ellos se aferraron a esta palabra y sabían que la Biblia decía que él, la promesa, es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos se quedaron allí sobre sus rostros y lloraron y pidieron y patalearon y clamaron hasta que Dios derramó el mismo, el Espíritu Santo, sobre ellos, como lo hizo con aquellos al principio. Amén. ¿Qué es? Es la manera provista por Dios, ¿correcto? Ellos lo creyeron y Dios proveyó la manera para ellos. Pedro les dio a ellos la manera provista en el día de Pentecostés. Algunos dicen, estrechen la mano, sean rociados, únanse a la iglesia, esto es y esto y aquello. Dios tiene que juzgar a la iglesia, al mundo por medio de algo. Si él lo va a juzgar por medio de la iglesia, ¿por cuál iglesia será? Si él lo juzga por la iglesia católica, ¿cuál iglesia católica? Si lo juzga por los romanos, los ortodoxos están perdidos. Y si lo juzga por los ortodoxos griegos, luego los demás están perdidos. Si lo juzga por la bautista, la metodista está perdida. Porque no se le puede añadir una palabra o quitarle una, ¿ven? Así que recuerden, una sola palabra descreída, una sola palabra causó todo dolor, toda enfermedad, toda muerte. Y hasta la venida del Señor Jesús a morir para redimirnos. Eva, ella descreyó, simplemente razonó con Satanás. O mejor dicho, Satanás razonó con ella. Bueno, eso honestamente, Dios no hará eso. Vean, ese es el negocio de Lucifer hoy en día. Dicen, Dios no puede rechazarnos. Nosotros somos un pueblo muy grande. Ya somos contados en decenas de miles, hasta millones. ¿Crees que Dios podría rechazarnos? Él, claro que sí. Él ya lo ha hecho. Cuando ustedes rechazan su palabra, ya quedan del otro lado. No es que Dios lo rechace a ustedes. Son ustedes los que han rechazado a Dios. Ahí es donde está la cosa, ¿ven? ¿Ven? 38. Ustedes tienen que tomar el pan de vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de unas pocas palabras, de una palabra de vez en cuando, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de eso. Y esta escritura fue escrita por el Espíritu Santo. Eso es correcto. Y el Espíritu Santo es Dios. Y esos hombres escribieron esta Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo que cada palabra de ella es perfectamente la verdad de Dios. Y no se puede jugar con ella. Y nosotros seremos juzgados por este libro. Al final de la jornada de la vida. Sí, señor. Yo no creo en discursos intelectuales. Yo creo en la palabra misma. Y luego quedarse con esa promesa hasta que se manifieste y se cumpla. Entonces ustedes lo tienen. ¿Qué? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 39. Estaba pensando el otro día. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían cada día el alma de Lot. Yo pensé, ¿cuántos Lot hay en este Estados Unidos, hombres sentados en sus estudios
hombres buenos sentados en sus estudios, asomándose por la ventana y viendo a estas desnudeces modernas en la calle y comportándose así de esa manera. Ellos no pueden decir nada al respecto. Ellos saben que está mal. Ellos no pueden decir nada. La mitad de sus... Sí, el 90% de sus congregaciones lo usan. Mujeres de cabello corto, usando pantalones cortos, hombres fumando cigarrillos, tomando bebidas sociables, contando chistes obscenos. Ellos saben que no deben decir eso. Si lo hacen, su central denominacional, si alborotan algo como eso, son excomulgados de ella. Vean, un Lot moderno, sin la audacia común, sin la genuina verdad espiritual dentro de ellos, sin la gracia suficiente como para pararse firme, los cuales miran el pecado y no pueden exponerlo. Dios, danos un Abraham que se separará de esas cosas, ¿correcto? En el día en que estamos viviendo. Sí, señor. Párrafo 40. Su palabra es siempre la verdad, siempre la verdad. Sus hijos creyentes creen y claman hasta que su palabra es vindicada. Y su palabra es siempre su voluntad. Si ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios, búsquenla en la Biblia. Ella es la palabra de Dios. Cualquier cosa contrario a ella es pervertido. Y no entren en esa condición híbrida. Lo que Dios dijo, esa es la verdad. Si alguien lo agarra a usted y le dice, mira, yo me uní a la iglesia. Y déjame decirte, nosotros no creemos en eso de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No creemos eso. Nosotros creemos que uno en realidad cree que cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos del capítulo 19, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Ven? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pedro dijo, en el día de Pentecostés dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautícense en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que él dijo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, es como la gente que lee la receta en un frasco de medicina y no se toma la medicina. ¿De qué sirve leer la receta? Bueno, ellos se van a los seminarios y aprenden la historia de la iglesia y aprendemos la ética de la iglesia y aprendemos lo que dice la Biblia y todas las palabras griegas y podemos decirles a ustedes lo que significan. Pero eso simplemente les dice lo que dice el frasco, lo que dicen las indicaciones. Yo puedo decirles a ustedes lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés. Puedo decirles que la promesa es para ustedes y ustedes dicen, yo creo eso. Yo puedo creer que esta medicina que está aquí para la enfermedad es correcta, pero hasta que yo la tome, yo tengo que tomármela. Vean, la sinceridad, no, miren ustedes, dicen, yo creo eso con toda sinceridad, eso es verdad, pero ustedes tienen que tomársela. Y cuando se la toman, ella surte los efectos en el paciente. Y cuando ustedes toman la palabra de Dios, ella surte efectos genuinos del Espíritu Santo por la fe en la simiente de Abraham. Ella no hace algo en usted, saca la incredulidad de usted y pone su mirada en las cosas de arriba. 42. Donde Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y Él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y la palabra sigue siendo Dios. Y si la palabra es levantada y usted la recibe en su corazón, ella lo va a traer a usted, a Dios. Así es, porque ella es Dios. Amén. Oh, cuánto le amo. La palabra es siempre la verdad. Sí, Señor. No existe una mejor manera que la manera provista por Dios. 43. En una ocasión hubo un profeta llamado Job. Él necesitaba un poco de consuelo. Y él, mientras y miembros de su iglesia vinieron y lo condenaban, diciéndole, Job, tú sabes, tú simplemente no estás bien con Dios. Y yo lo condenaron. Pero aún así, él necesitaba un consolador. Ni siquiera su esposa pudo consolarlo. Ella dijo, Job, tú deberías maldecir a Dios y luego morirte. Pero él le dijo, como mujer fatua has hablado. Y Job se mantuvo firme hasta que Dios lo proveyó una visión de Jesucristo. Miren, ¿creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 44 dijo, cuando la visión vino, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se parará sobre la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos contemplarán y no otro. Ahora recuerden, la visión es, él vio a Jesús y Jesús es la palabra. Entonces, cuando Job necesitaba un consolador, Dios le envió una visión de la palabra. Amén. Ese es el consuelo para que yo recibo. A leer la palabra, creen la palabra, lo que dice la palabra. Jesús dijo, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. No importa lo que otra persona diga. Yo respeto lo que ellos dicen. Pero cuando es cuestión de creer, si es contrario a la palabra de Dios, yo no lo creo. Yo no creo nada sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de una parte de la palabra. Él dijo, toda la palabra. La Biblia entera, de principio a fin, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, así es como vive el hombre. Esa es la manera provista por Dios para que él viva. 45. Y Job era un profeta que vivió incluso antes de que la Biblia fuera escrita. Y fíjense, él era un profeta y la palabra del Señor proviene al profeta. Y entonces cuando él necesitaba consuelo, no pudo encontrar ninguno. Fue a su iglesia y su iglesia no tenía consuelo para él, únicamente acusaciones contra él. Pero él esperó hasta que Dios le mostró la palabra por medio de una visión. Y entonces recibió consuelo y él se mantuvo firme y los relámpagos destellaron y los truenos rugieron. Y él dijo, aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Él me habló. Que la muerte o cualquier otra cosa me azote, eso no importa. Nada, pues yo veré a Dios. Yo vi la visión de su palabra. Amén. Párrafo 46. Un día Israel estaba en cautiverio, allá en Egipto. Y ellos necesitaban una manera para salir de Egipto. Y fíjense, vemos que un hombre recibió entrenamiento llamado Moisés. Él fue entrenado en todo el poderío militar, el que sería el próximo faraón allá en Egipto. Él fue entrenado en todo el poderío militar. Él pensó que algún día iba a liberar a su pueblo. Y él salió. Este hombre poderoso, poderoso en palabra y en hechos, Moisés, y lo intentó con su poderío militar. Pero esa no era la manera provista por Dios, le faltaba algo. Pero un día, cuando estaba en la parte de atrás del desierto, lo que a él le faltaba, la zarza ardiente lo tenía. Y Moisés vio una visión de la palabra, la cual era Dios. Y cuando lo hizo, la visión de la palabra, yo recuerdo mi promesa,
Amén. Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerdo que yo les había prometido y he bajado a liberarlo. Amén. Oh, hermanos, entonces, como dije la otra noche en el tabernáculo, Moisés se convirtió en un prisionero de Moisés. Perdón, un prisionero de Dios. Párrafo 47. A menos que Dios pueda arreglarlo a usted, un prisionero. Pablo se convirtió en un prisionero. Vea, usted no puede mirar lo que usted piensa. Usted no puede mirar lo que otra persona piensa. Usted tiene que hacer lo que él le diga que haga. Usted es un prisionero. Pablo sabía que estaba siendo prisionero, presionado en el espíritu para ir a un cierto lugar cuando él no quería ir. Él sabía que el espíritu le había prohibido ir a ciertos lugares. Él sabía que tenía que callar en muchas ocasiones. Aquella adivina salió corriendo un día tras él, dando voces tras él. Y Pablo, con ese espíritu de Dios en él, quería reprenderlo y día tras día. Y finalmente él recibió el mensaje, repréndelo. Y se dio la vuelta. Él no podía hacerlo hasta que Dios se lo dijera, amén. Oh, si tan solo la iglesia pudiera estar así en la gloriosa presencia de Dios, algún día Dios desatará su poder dentro de ella y cosas sucederán. Pero ustedes no pueden mezclar su dieta, se convertirán en unos híbridos. Quédense exactamente como Dios lo dijo. Quédense en la palabra y Dios vindicará que ella es la verdad. Sí, Señor. Párrafo 48. Dios le proveyó a Israel una manera. Él ungió a un profeta, envió una columna de fuego y vindicó la palabra que el profeta habló por medio de señales, por medio de señales de creación. Moisés, anda y extiende tu vara sobre el mar hacia el este y di que vengan moscas. Y Moisés, un hombre con la palabra de Dios, sabiendo que un hombre no puede crear, extendió su vara hacia el este de esa manera y dijo, que hayan moscas por todo Egipto. Y moscas fueron creadas y vinieron a la existencia por la palabra de un hombre. Dios usa a un hombre como su instrumento. Él solo puede hablar a través del hombre. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos, correcto. Él dijo, 49. No había ranas. Él dijo, Moisés, sal allí y levanta tu vara y llama a las ranas. Esa fue la comisión de Dios para él. Y Moisés dijo, mira, espera un momento, espera un momento. Mira, tal vez los días de eso, yo en realidad nunca había escuchado semejante cosa. Quizás debo ser más pasivo. Él no tenía ninguna denominación intelectual que le dijera qué hacer. Él vivía por la promesa de Dios. Él era un prisionero en la casa de Dios. Él solamente podía ir y hacer según el Espíritu le permitía hacerlo. Amén. Y él alzó la vara y habló, y las ranas vinieron a la existencia, seguro. Párrafo 50, por último. Les fue provisto un cordero cuando ellos necesitaban algo para su pecado. La manera provista de Dios, por Dios les dio un cordero. La manera provista por Dios abrió un camino a través del Mar Rojo cuando se encontraban en una trampa. La manera provista por Dios les dio un profeta, les dio una columna de fuego que los seguía, una vindicación de la palabra, un hombre probado por Dios que lo que él decía se cumplía, le mostró exactamente lo que era. Y, sin embargo, cuando cruzaron el mar, ellos querían una ley. Vean, así son los seres humanos. Esa es la manera como el hombre actúa. Él quiere inyectar sus propias maneras. Oh, la manera provista por Dios es siempre la manera de enviar su palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura el mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo 51. La muerte azotó a Egipto. Él iba a matar todo en Egipto. Ahora recuerde, cuando las llagas empezaran a aparecer,
cuando el fuego estaba cayendo y cuando vinieron las lluvias y vino el granizo, Dios proveyó un lugar para que sus escogidos no entraran en eso. Él tenía un lugar llamado Gosén. Miren, iba a venir un espíritu de muerte sobre la tierra y todo varón, recuerde, la muerte es la razón por la que morimos. E Israel tenía que tener algo para evitar que murieran, o la muerte los habría azotado también, porque la paga del pecado es muerte. Israel había pecado y Dios, para que ellos no murieran, su pueblo que estaba tratando de seguirlo, él proveyó un cordero y una sangre sobre la puerta que protegía a sus primogénitos. La manera provista por Dios. Mientras que Egipto pensó que ellos podían encerrarse alrededor de todos los grandes teólogos y hechiceros y lo que sea que tenían. Pero el ángel de la muerte llegó de todas maneras porque estaban sin sangre. Y cualquier religión hoy que no tenga la vida de la sangre de Jesucristo, el ángel de la muerte está sobre ella. Correcto, el ángel de la muerte, separado de Dios, sí, ciertamente. Y Cabo está escrito sobre todo aquello que no tenga la sangre. 52. Usted dice, bueno, yo estoy contento, la sangre. Si la sangre no ha surtido efecto, si no ha surtido efecto y usted lo ve en su vida como un hijo de Dios consagrado con lo que Jesús dijo que sucedería, entonces tenga cuidado porque usted podría tener algo más aparte de la sangre. Usted a lo mejor lo que tiene es una pequeña inyección de teología allí, o algo así, una pequeña inyección de alguna sensación. Usted dice, yo temblé, yo me sacudí, yo dancé, yo hice tal cosa. Tenga cuidado. Si alguna vez la medicina le afecta, es que es buena para todo ser humano. Salvará del pecado, limpiará de una vida de pecado, hará de usted una persona diferente. Le quitará las dudas y le hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. La muerte azotó a Egipto. Ese día Dios separó a los creyentes de los incrédulos por medio de la sangre sobre la puerta. 53. Moisés, un siervo de fiel que siguió todos los mandamientos de Dios, cuando él llegó a un punto en que tenía que morir, se estaba poniendo muy viejo. Tenía 120 años y tenía que morir. Él no tenía lugar donde morir. Él no quería morir allí con aquellas murmuraciones y todo eso. Dios le proveyó una roca. Amén. Él comenzó a subir hasta que pasó por encima de toda incredulidad. Y Dios tenía una roca puesta allí. Y él murió sobre esa roca, mirando hacia la tierra prometida. Ese es el lugar. Esa roca es Cristo Jesús, que lo apunta a usted hacia la tierra prometida. Suba sobre él una vez y verás que todas las promesas de Dios son verdaderas, absolutamente correcto. Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedí todo lo que quisieras, Dios será hecho, porque Él es la palabra. Ella se manifiesta a través de usted, cuando usted permanece en Él. Note. Después que murió, Él estaba allá lejos en el desierto, necesitaba anderos. Dios proveyó ángeles, ¿por qué? Porque nadie en esta tierra podía llevarla donde Él iba. Necesitaba alguien que lo llevara hasta allá. Y los ángeles lo llevaron acá, a casa. 54. Un día Enoch necesitaba una escalera. Él había caminado 500 años con Dios y lo había agradado. Él necesitaba una escalera. Dios le proveyó una autopista y él subió directo a casa. En cierta ocasión, Elías necesitaba un manto. Dios le dio un carro con caballos. Oh, hermano, Sansón necesitaba una lanza. Y Dios le dio la quijada de una mula salvaje y él abatió 1,000 filisteos con ella. Dios suple las necesidades de uno. Dios tiene una manera. ¿Qué si Sansón hubiera dicho, mira, espere un momento. Este quijada no es cortante, no es una lanza. ¿Ves? Esos grandes cascos gruesos que tienen los filisteos, él simplemente tomó la manera provista por Dios y le entró de lleno. Eso es todo lo que ustedes necesitan, es tomar lo que Dios dice y con eso comiencen a combatir tan duro como puedan y de repente ustedes estarán libres. Sí, señor, sí. 55. Josué necesitaba un puente. Dios proveyó un poder, una compuerta espiritual.
represó el Jordán para que él pudiera seguir y cumplir la palabra de Dios, la promesa. Él necesitaba un puente. También necesitaba una cerca para mantener a los leones alejados de él. Dios le dio un ángel. Vean, esa es la manera provista por Dios. Lo que se necesitaba, Dios lo proveyó. Y Dios lo proveyó a su propia manera. Ahora, ¿qué si Daniel hubiera dicho, miren, esperen un momento, se me ocurre una forma mejor que esa columna de fuego, parado aquí ahora delante de mí? Ese león, ella quizás no tenga ningún efecto sobre él. Él pudiera atravesar esa columna de fuego si ustedes tan solo me trajeran una valla bien grande y me cercan. Vean, eso habría sido Daniel tratando de hacerlo algo, pero él simplemente aceptó la manera provista por Dios. Fue y se acostó y durmió toda la noche en paz. Dios proveyó una manera, sí, señor, o oh, hermanos. 56. Los jóvenes hebreos necesitaban agua, una manguera de bombero para apagar todo ese fuego cuando saltaron allí adentro. Pero Dios les proveyó un cuarto hombre. Sí, señor, eso es todo lo que necesitaban. ¿Qué si hubiesen dicho, miren, esperen un momento, que alguien más entre allí no ayudará? Tenemos que tener una manguera de bomberos para apagar todo esto. Ellos aceptaron la manera provista por Dios, y él alejó el fuego de ellos. No había ni siquiera olor de fuego en ellos. Ellos actuaron a la manera provista por Dios. Los magos necesitaban una brújula que los guiara hacia el bebé recién nacido, pero Dios proveyó una estrella. ¿Ven? Ellos tomaron la estrella. Eso es todo lo que necesitaban. El mundo necesitaba un salvador. Dios proveyó un hijo. Amén. 57. La iglesia necesitaba poder. Dios proveyó el Espíritu Santo. Él no proveyó un libro de ética. No proveyó un gobierno cristiano. Él proveyó el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios proveyó. Él no dijo, vayan allá y estudien allí en Jerusalén, hasta que yo meta una cierta cantidad de educación en ustedes, hasta que yo los doctrine y demás. Él dijo, esperen hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Una vez que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, en Chicago, Illinois, así sucesivamente, ¿ven? En todo el mundo. Ese es el testigo provisto por Dios, el Espíritu Santo. Dios no proveyó un libro de ética, Él no proveyó una denominación. Ellos dijeron, nosotros queremos ser cristianos completos. Bueno, miren, esperen hasta que estudien bastante, esperen hasta que se aprendan los credos. Él nunca dijo que aprendieran nada, Él dijo, esperen hasta que sean llenos. Amén. 58. Alguien dijo el otro día, dijo, señor Branham, ¿por qué usted no cree las denominaciones? Dije, yo no tengo nada en contra de la gente en ellas, pero ciertamente no creo en su sistema. Él dijo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo pagaríamos? ¿Qué haremos? Yo dije, esa no era la manera provista por Dios en primer lugar. Él dijo, ¿a qué denominación pertenece usted? Yo dije, a ninguna. Dijo, ¿a qué pertenece usted? Yo dije, a un reino. Dijo, ¿cómo entra uno allí? Yo dije, uno nace allí. Amén. Uno nace en el reino de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Ese es el testigo de Dios. Él da testimonio de la palabra de Dios, de que hemos pasado de muerte a vida porque estamos en el reino de Dios. Ese es Dios. 59. Dios necesitaba un líder para la iglesia. Él no educó a un obispo. Tampoco envió un sumo sacerdote o un papa, nadie más, pero envió al Espíritu Santo. Un hombre muere y también mueren sus sistemas y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo es el mismo Dios eterno y Él no puede morir. Él les dio un líder eterno y ese es el Espíritu Santo. Ellos necesitaban algo que los guiara para decirles qué hacer, cómo vivir, cómo enfrentarse al público, cómo enfrentarse a la ferocidad de los días, cómo combatir la enfermedad, cómo combatir esto, cómo combatir el pecado. El hombre ha trazado toda clase de maneras para unirse a esto, y credos de esto, y documentos de esto, y bautismo de esto, y toda clase de sensaciones y pequeños
estremecimientos y sensaciones raras y todo lo demás. Pero aún siguen vigentes. El Espíritu Santo es la manera provista de Dios para su iglesia. Amén. 60. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es la palabra. El Espíritu Santo es esta palabra bendita en su plenitud. El Espíritu Santo es lo que trae esta palabra prometida a vida. Usted dice, yo he tenido la sensación. Si eso no bendita esta palabra, olvídese de esa sensación. Sí, Señor. Ellos dicen, bueno, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he sido bautizado de esta manera, de esa manera. A mí no me importa lo que usted haya hecho. Si el Espíritu Santo está en usted, esta palabra se bendita a través de usted. Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y a toda criatura. Amén. La manera provista de Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo 61. 2000 años. Eso marchó bien durante unos 300 años. Entonces una vez tuvieron una reunión del consejo en Nicea, Roma, y ellos quisieron inyectar algo. Luego, después de Martín Lutero, otro ángel de Dios trajo el mensaje y ellos tuvieron otra inyección. Y luego, después de Juan Wesley, ellos tuvieron otra inyección. Y así sucesivamente, una reunión del consejo hasta que llegaron a este lugar, donde las iglesias se han vuelto híbridas por medio de la ética de la enseñanza del hombre. Y ahora hay una gran apostasía. La iglesia necesita una señal escritural. La verdad, en estos últimos días, necesita algo. Fíjense en las diferentes denominaciones, las distorsiones. Mientras terminamos ahora, antes de que tengamos la línea de oración, fíjense en las distorsiones de las escrituras. Piensen en nuestras diferentes denominaciones. Piensen en nuestras maneras pentecostales. Piensen en nuestra bautista, nuestra presbiteriana, nuestra luterana, incluso en nuestras independientes y cuantas más. Un hombre no sabe en dónde pararse. La iglesia hoy necesita una vindicación escritural. ¿Qué dijo Jesús en San Juan, el capítulo 14 y versículo 12? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Las mismas cosas que yo hago, él las hará también. Noten, él prometió que, como fue en los días de Jonás, el profeta, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo ven? Él dijo, porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y noches y fue levantado como uno de entre los muertos, esa será una señal a una generación mala y adúltera. Miren, estamos viviendo en los últimos días con una señal prometida de la resurrección. Después de 2000 años de estar metiéndoles cosas y aventurando fuera del camino por un lado y por otro, a tal grado que la gente no sabe qué hacer. Pero Jesús les dijo y les prometió, como fue en los días de Lot y de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Compárenlo con el día de hoy. Tomen Génesis 6 y miren lo que él dijo. ¿Cómo es que hombres de renombre y cómo es que las mujeres serían hermosas? Tenemos el grupo de mujeres más hermosas que alguna vez estuvo en la tierra desde aquel tiempo. Las mujeres son mucho más hermosas de lo que eran hace años.
Ellas tienen tantas cosas diferentes para hacerlas hermosas, tantas pinturas diferentes y polvos y arreglos y peinados y todo, y ropas inmorales y demás, que las hacen atractivas. Un hombre vino a mí ayer y dijo: hermano Branham, yo tengo un hijo de 16 años, tengo un hijo de 12, yo los llevo a la calle donde están estas desnudeces. Él dijo: esos muchachos, ellos son varoncitos. Él dijo: ¿qué puedo decirles? Yo dije: señor, yo no sé, llévelos a Cristo y deje que sean salvos y llenos del Espíritu Santo, y ellos voltearán la cabeza de esas desnudeces modernas. Recuerden, cuando los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas, tomaron para sí a esas mujeres, tomaron para sí mujeres. Fíjense en este tremendo escándalo en Inglaterra, fíjense por todos los Estados Unidos, fíjense en estas jovencitas de la noche de la ONU y tantas cosas. Oh, es terrible. Y esos son hombres de renombre. Estamos nuevamente en esa misma hora. Las luces rojas están destellando en todas partes. La venida del Señor. Y Jesús dijo: como fue antes que Sodoma fuera quemada, así será en la venida del Hijo del Hombre. Eso es cierto. 64. Las mujeres están llegando a ser tan... Ellas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Hay un espíritu maligno sobre ellas. ¿Por qué se quitaría una mujer su ropa de esa manera para exponerse? Ella no quiere ser mala. Ellas simplemente han caído en esa trampa y no lo saben. Vean, igual a como fue allá en aquel tiempo. Carne femenina siendo desplegada en todas partes, ¿ven? Muy atractivas, casi que vuelven locos a los hijos de Dios. Y luego una ley de Sodoma y Gomorra para protegerla de eso. ¡Qué desgracia! Y nuestro gobierno apoyando cosas como esas. Ojalá yo pudiera ser gobernador por un rato o tener a esta nación. Si alguna vez atrapara a una mujer vestida de esa manera, ella iría a la cárcel de mujeres de por vida. Ella jamás podría, sí, la congregación aplaude. Si yo atrapara a una mujer y a un hombre de esa manera, la congregación aplaude. Si una mujer y un hombre fueran atrapados viviendo así, ambos quedarían estériles, eso es todo. Y se llevara a cabo en pleno público por los doctores. Sí, señor, pondríamos el castigo, apenas es una cosita. ¿Qué es la ley sin castigo? El castigo por infringir la ley de Dios es muerte. El pecado es muerte. Eso es correcto. Necesitamos una ley que sea severa. Nosotros, oh, qué cosa. Lo que tenemos hoy en día es un montón de política y eso puede girar hacia donde uno quiera. La cosa entera está corrompida. Date prisa, iglesia. Regrese a la palabra del Dios vivo. Vivan de eso y solo de eso, porque de eso es que el pueblo de Dios debe vivir. 66. Dios le prometió a esta iglesia una señal escritural. Él dijo que la resurrección sería reproducida. Jesucristo y su iglesia llegarían a ser tales que serían uno en los últimos días. Él lo prometió. Ahora, sabemos que eso es verdad. Miren, él también prometió que habría una restauración de la fe. Leemos en Judas. Judas dijo que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, nos es prometido en Malaquías 4 por el mismo sistema que él siempre utilizó, que nosotros seríamos restaurados de nuevo a la fe original. Oh, hermanos, volver a la simiente original,
volver a la simiente como comenzó el día de Pentecostés, volver a la misma doctrina, palabra por palabra, poder por poder, espíritu por la misma cosa exactamente como lo fue en el principio, a través de señales y maravillas de la presencia viviente de Jesucristo. Después de 2000 años, Él todavía está vivo. Amén. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 67. Le dije a Billy, a los 30 minutos, arrójame algo y terminaré de predicar. Y ya me pasé de la hora. Fíjense, yo simplemente sé que no nos queda más tiempo y la hora está aquí. Amigos, no solo vengan a la reunión para decir, bueno, verdaderamente me gocé. Hizo un poco de calor, pero me gocé. No hagan eso. Sean sinceros. Entren en ello. Hagan confesiones. Límpiense. Si hay pequeñas dudas y frustraciones en su corazón, ni siquiera entran a la línea de oración. No, Señor, yo quiero estar limpio. Nuestra confesión tiene que ser toda limpia. 68. Yo tuve a una mujer en una entrevista aquí hace unas semanas y ella dijo, yo descubrí allí que ella tenía un bebé que pertenecía a otro hombre y ella había vivido con dos jóvenes y había tomado a este joven y se había casado con él porque le gustaba más y dijo que el bebé era de él y ella sabía todo el tiempo que él le pertenecía a otra persona. Y ella dijo, yo confesé eso. Yo dije, sí, aquí está lo que usted dijo, querido, querido. ¿Qué si pensaras algo, querido Juanito, mi viejito, tú sabes, ¿eh? Que si yo te dijera que este bebé le perteneciera a alguien más, dije, tú no lo creerías, ¿verdad? No, bueno, ¿qué tal si fuera cierto? Dime, Juan, ¿vamos a salir esta noche para comernos unas hamburguesas? Eso no es confesión. Usted se pondría de rodillas. 69. De esa manera la gente se acerca a Dios. Oh, Señor, tú eres tan bueno, tú me dejas hacer todo lo que quiero. No crean ustedes eso. Dios tiene una ley por la cual usted debe vivir. Hasta que usted se limpie y se lave y confiese y crea con todo su corazón y regrese a la palabra de Dios. Usted todavía es culpable. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que comenzar desde el principio. La gente tiene que venir piadosamente, sinceramente, postrarse de rodillas y permanecer allí hasta que los resultados acontezcan. Dejar que ese poder del Espíritu Santo, del amor de Dios, se inyecte en su corazón y le haga confesar todos sus pecados y toda su incredulidad y aceptar a Jesús Cristo. Dios ha enviado todo lo que pudo. Párrafo 70. Vean cómo lo demostró él la primera vez. Como decía el hermano Bell hace un rato, ¿ven? ¿Cómo sabían ellos que él era el Mesías cuando él vio a la mujer en el pozo? Él le dijo lo que estaba mal con ella. Rápidamente, esa mujer en aquella condición horrible, viviendo con 6 maridos, le dijo, tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. 6 maridos, 6 hombres en fila con los que había estado saliendo en esa condición. Sin embargo, cuando se le dijo, cuando ella vio eso, la palabra de Dios más penetrante que una espada de 2 filos que discierne los pensamientos del corazón. Ella dijo, Señor, tú debes ser un profeta. Miren, la palabra del Señor viene al profeta, ven ustedes, para revelar estas cosas. Dijo, tú debes ser un profeta. No hemos tenido profetas en cientos de años, pero dijo,
tú debes ser un profeta. Mira, nosotros sabemos que estamos esperando al Mesías. Y cuando el Mesías venga, eso es lo que él hará. Jesús le dijo, yo soy él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, y a la gente de la ciudad, de toda la ciudad de Sicar, todos creyeron en Jesucristo. Él no tuvo que hacerlo de nuevo. Lo hizo esa sola vez, y todos creyeron en él por causa de aquella mujer. Su testimonio, ella había sido cambiada a tal grado que ellos no podían evitar creerlo. ¡Oh, denos hombres y mujeres con testimonios positivos que lleven al hombre una vez más al arrepentimiento! Ellos creyeron que el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Ahora, por medio de esa señal, él probó que era el Mesías. Que Dios me ayude por medio de esa misma señal con su espíritu a probar que Él sigue siendo el Mesías. Amén. Solo por la palabra de Dios es que viviremos. Su promesa es que Él lo haría. 72. Acepten ahora la manera provista por Dios en el tiempo del fin. Si usted está enfermo esta noche, Dios tiene una manera provista. Jesucristo es el camino provisto. Si usted es un pecador esta noche, un incrédulo, no puede vivir correctamente, parece que no puede sentar la cabeza. Jesucristo es el camino provisto por Dios. Solo crea en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él y el Espíritu Santo, lo cual Él es el Espíritu Santo, es Jesús. Y Cristo en forma del Espíritu. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros. El Espíritu Santo, Cristo llamándolo a Él. Yo, ven, Cristo, Dios del Espíritu Santo en Él, iba a estar en su iglesia hasta el fin del mundo. La palabra de Dios y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo voy a estar en vosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará en vosotros hasta el fin del mundo. Dios tiene un camino provisto para sus hijos creyentes. Jesucristo es ese camino, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 73. Mientras tienen sus rostros inclinados, ¿creen ustedes que Él es el camino? ¿Hay alguien aquí a quien le gustaría creer eso y que aún no lo ha aceptado? Amigo, levante su mano, sea sincero en esta arena, esta noche, y diga, hermano Branham, ore por mí. Yo no quiero encontrarme con Dios de esta manera. Y recuerde, nos dimos cuenta de una conversación al levantar el teléfono en cierto lugar el otro día. Y la mujer estaba llegando, y el hombre con quien había estado, la estaba llamando. Y esta mujer se supo que es una cristiana. Y él dijo, ¿tu esposo todavía está dormido? Sí, dijo. Si llega a enterarse nosotros, dijo, a mí me da igual. Y un niñito llorando. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden entender? Este mundo adúltero, sucio, inmundo, ha llegado a su fin. Dios va... Un día de estos no quedará un solo edificio junto a otro, en Chicago o en ninguna otra parte. Dios está a punto de derramar ese sexto sello sobre la tierra, romper ese sello y desatar la ira de Dios sobre la tierra. Pero antes de que Él haga eso, la iglesia se habrá ido. La novia se habrá ido. La iglesia no, ella pasará por la tribulación. Pero la novia se habrá ido. Su pequeña esposa no pasará por eso. ¿No quieren ustedes ser uno de los miembros de ella esta noche? Si así lo desea y quiere ser recordado en oración, con su rostro inclinado, levante la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, y a usted, y a usted. 76, párrafo. Nuestro Padre Celestial, todas las palabras que yo pudiera decir no significarían nada en comparación con una sola palabra que tú dijeras.
Yo simplemente soy un hombre citando lo que tú dijiste. Yo oro por estos que levantaron la mano. Dios, concédelo. Señor, esa gran visión de esta mañana me perturbó. Aún me tienen perturbado. Y te ruego que me ayudes, que me tranquilices, Señor. Yo estoy nervioso y te pido que me ayudes. Si hubiera aquellos que levantaron sus manos esta noche, que llegaron aquí al edificio, de alguna manera, permite que el gran Espíritu Santo les hable ahora y que ellos vengan a ti dulcemente. Sé que la costumbre es, Señor, llamar a la gente alrededor del altar. Creemos que eso está bien, pero de acuerdo a la Escritura dice que todos los que creían eran bautizados. Y ruego, Dios, que estas personas acudan rápidamente para el bautismo cristiano, creyendo en ti y confesando sus pecados y aceptando a Jesucristo y su sangre para su perdón. Y luego se levanten y sean bautizados, invocando al nombre del Señor y lavando sus pecados. Y luego que sean llenos con la promesa de su Espíritu Santo, que sean sellados con esa vida que cambia toda su naturaleza y les dé una nueva esperanza, les permita mirar, ellos se conviertan en prisioneros, renunciando a todo deseo, toda ambición, así como el gran San Pablo, que quería ser un rabino, él quería ser un gran hombre, él recibió entrenamiento, su padre y su madre lo entrenaron para hacer eso. Y allí en la parte de atrás de aquel desierto, después de encontrarse con esa columna de fuego ese día, que le había dicho, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, lo llamó por su nombre, Saulo, Saulo. ¿Cómo podría una columna de fuego llamar su nombre? Pero él dijo, yo soy Jesús. Y él sabía que eso es lo que Jesús había hecho cuando él estuvo en la tierra. Él sabía que esa columna de fuego era el Cristo que sacó a su pueblo de Egipto a través del desierto y sabía que él todavía era el ungido. Y Señor, nosotros sabemos que tú sigues siendo el mismo hoy. Yo oro por cada uno de ellos. Dales paz en sus corazones, Señor. Santifica esta iglesita y a todos los que están conectados con ella y a todos los que nos visitan. Te lo pido por el amor de Dios, de Jesús. Y luego, Padre, te pido también que sanes a los enfermos. Vindica de lo que yo he dicho. Es verdad, mi tiempo se acabando. Señor, me estoy poniendo viejo y te ruego que me ayudes solo para ganar a toda alma que me sea posible. Y Dios permite que la gente vea esta noche que si el Todopoderoso desciende en nuestros medios y prueba que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que la gente vea que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Concédelo, Señor. Y que no se hibriden ellos mismos por una gran infección de algún germen de enfermedad que trae incredulidad a sus corazones, sino que esa infección sea sacada por el poder del Espíritu y que el germen de vida eterna pueda vivir en ellos, para que así puedan crecer hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo, para que en este último día, él y su esposa sean uno. Concédelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 79. Ahora crean. Ustedes que levantaron la mano, si ustedes creen en el Señor Jesucristo y lo aceptan a Él como su Salvador y creen en Él, que su sangre y solo eso expía sus pecados. Entonces yo quiero que vean a algunos de estos ministros aquí para el bautismo de inmediato. Ellos les dirán qué hacer a partir de allí. Ahora para los enfermos y afligidos, aquellos que tienen tarjetas de oración, empecemos desde la número uno. Comencemos y llamemos unas cuantas aquí. Yo diría que como de la 1 hasta la 15. Ya tengo como 15, 20 minutos de retraso. Yo debería haber terminado hace como 15, 20 minutos. Párrafo 80 por último. Número 1. ¿Quién la tiene la tarjeta de oración número 1? Levante su mano. ¿Quién tenga la tarjeta de oración número 1? El hermano Oliva y le dice, ¿no será mejor que se ponga de pie, hermano, ponerse de pie? Póngase de pie. ¿Quién tenga la tarjeta de oración número 1? Si puede, póngase de pie. No podemos ver muy bien aquí. Es que el alumbrado aquí no es muy bueno. Tarjeta de oración número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8.
esta señora aquí, mientras que usted se está del 1 al 15, póngase de pie ahora, mientras que los demás inclinamos el rostro. Vengan por aquí, del número 1 al 15, mientras inclinamos nuestros rostros y oramos por esta señora que está enferma por aquí. La señora Guaye, la tiene aquí. Miren, mientras oramos de nuevo por ella. Hace muchísima calor aquí esta noche, el sudor me está saliendo por los zapatos. Oremos ahora todos con nuestros rostros inclinados. Amén, amén, hermanos y hermanas. Continuando con la oración y el mensaje, hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 31 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo 81. Nuestro Padre Celestial, concede estas bendiciones a nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Permite que la gracia y la misericordia, la paz, ayude a nuestra querida hermana. Dios, siendo que ella está enferma y necesitada, permite que el Espíritu Santo venga sobre ella. Padre, y dale a ella de nuevo una buena salud. Ella está enferma, viene a la iglesia esta noche y quiere gozarse, y aquí la vemos sentada, pero muy enferma, mareada por razón del calor aquí en la iglesia. Dios concede su sanidad. Te ruego estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. 82. Muy bien. El Señor le bendiga ahora. Crea, vi que ella le movió la cabeza a la hermana Wei. Ella ya volvió en sí. Miren, si alguno de ustedes quiere llevarla fuera donde pueda agarrar un poco de aire, hace muchísimo calor. Si ustedes tan solo se pararan aquí y supieran lo que eso significa ahora en este momento. Ahora vamos a ver, ¿cuántos tienen usted? El hermano Bell dice 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a comenzar la línea. Ahora, sean todos lo más reverente posible. Miren, todos estén orando. Mientras el pianista nos da un tono allí. Si es tan amable, solo cree, todas las cosas son posibles, solo cree. 83, eso es bueno, miren, todos reverentemente y en oración ahora. Muy bien, ahora, no se muevan más, no lo hagan, no lo hagan. Ustedes que entran y salen, no hagan eso, ¿ven? Porque esto es muy peligroso, ¿ven? Muy, muy peligroso, muy bien. Ahora, cálmense todos y oren, y crean ahora con todo su corazón. El hermano Bell dice, nos faltan cuatro. ¿Cómo dice? Nos faltan cuatro. Bueno, ellos no responden a su llamado. Eso es todo lo que sé. Solo hacer el llamado. Muy bien. ¿Cuántos faltan? Falta el dos, el número dos. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número dos? ¿Hay otra persona aquí, aparte de los que habla inglesa? Tarjeta de oración número dos, 84. El muchacho simplemente mezcla esas tarjetas y la reparte. Ella, cualquiera, las recibe. No la tome usted si no va a venir. ¿Okay? Usted debe venir si es que va a venir. No se la dé a nadie más. Usted tiene que venir usted mismo. Tarjeta de oración número dos. Muy bien. Si no está aquí, inclinemos nuestro rostro. Hace mucho calor, muchísimo calor. Y tal vez esta señora aquí la tiene. ¿Tiene usted la tarjeta de oración número dos, señora? ¿Tiene usted la tarjeta de oración número dos? Y quizás es Noruega o algo así. Y no habla. Billy, revisa esa tarjeta allí abajo o alguien. Y vea si ella tiene la tarjeta número dos. Sí, ahora. Alguien dice sí. Número dos, muy bien. Número uno, dos, muy bien, sí. Bien, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay como dos o tres más que faltan. De la 1 a la 15, por favor. 85. Bien, todos sean reverentes ahora, vean. ¿Ven? Muy bien. Ahora, sean muy reverentes y oren ahora. ¿Cuántos van a estar orando? Levanten la mano. Yo voy a estar orando. Voy a estar orando, creyendo en Dios. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y saben que Dios va a los sanará? Déjenme ver su mano. Usted,
usted cree que Dios lo sanará. Todo el mundo, muy bien, por todas partes ahora, todo el mundo crea, tengan fe, no duden, crean en Dios con todo su corazón, muy bien. Venga, señora, eso impulsa a todos a estar apurados y nerviosos, y al Espíritu del Señor no le gusta eso en absoluto, ¿ven? Quedémonos quietos, ¿ven? Tranquilícense, digan, Señor, heme aquí, aquí estoy para servirte, yo te amo y sé que vas a conceder mi petición. Eso es todo. Ahora me ayuda, me oyen. Trataré de pararme justo aquí. 86. Una señora, aquí, he aquí un hermoso cuadro bíblico nuevamente. Aquí está una señora que es una mujer de color. Yo soy un hombre blanco. Ciertamente esto muestra un hermoso cuadro bíblico. Para ustedes los visitantes, Jesús se encontró con una mujer en el pozo. Ella era samaritana y él era judío. Ellos empezaron a conversar. Él dijo, tráeme de beber. Empezó a hablar con ella y descubrió cuál era su problema. Pero primero le pidió que le diera de beber y ella no quiso darle, porque ella era de otra raza. Y él le hizo saber de inmediato que no había diferencia en las razas. Y aquí estamos nosotros en esta noche, después de 2000 años, miren, Jesucristo prometió que las cosas que él hizo, el creyente las haría también. ¿Es correcto eso? ¿Todos creen eso? La congregación dice amén. San Juan capítulo 14, versículo 12, y miren, ¿por qué? Él era la palabra, ¿es correcto eso? Y él dijo, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis. Ahora bien, si esta mujer está enferma, yo no podría sanarla, nadie podría sanarla. Dios ya lo ha hecho. Si ella es una pecadora, yo no podría salvarla. Dios ya lo hizo. Ella simplemente tiene que creerlo. 87. Pero miren, si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y dio una señal eterna de su resurrección en estos últimos días, él entonces hablaría a través de mí, y si yo soy su siervo y he sido llamado para este propósito, miren, no todos los siervos son llamados para hacer eso, ¿okay? Pero hay, al menos en una generación, uno que sí tenía eso. Ahora, pero si esto es así, es para mostrar el resto de ellos, ese ministerio que Dios está con ustedes. Vean, él hace otras cosas. Yo he hablado en lengua, yo no lo hago todo el tiempo. Yo lo he hecho 4 o 5 veces en toda mi vida. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Escuchándome a mí mismo hablando cierto día, había entrado en cierto pensamiento. Miré alrededor para ver lo que estaba sucediendo. Escuché a alguien. Parecía como que estaba hablando en alemán. Miré para ver dónde estaba eso y era yo mismo el que estaba hablando. ¿Ven? Y pensé que podía correr a través de una tropa y saltar sobre un muro en ese momento, pero me di cuenta que era yo. Y entonces me quedé quietecito hasta que él terminó. Y era el Espíritu Santo intercediendo por una mujer que más tarde se presentó. Y estaba muy, pero muy mal con tuberculosis y el Señor la sanó. 88. Pero miren aquí con esta audiencia, esta señora es desconocida. Ella es una dama de color y es más o menos de mi edad, pero yo nunca la había visto. Ella es simplemente una mujer. Ahora, ella está parada aquí por alguna razón. Yo no sé, yo no podría decirles, no sé nada acerca de ella, pero sí el Espíritu Santo puede revelarme cuál es su problema o por lo que ella está aquí o lo que ella desea o algo de esa índole. O lo que ella ha hecho, o lo que debería haber hecho, o algo así. Entonces, y que ella sea el juez si es correcto o no. ¿Convencería eso a todos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? La congregación dice, amén. Hablaremos el uno con el otro. Solo un momento. Debemos guardar silencio. ¿Ve usted? El Espíritu Santo es muy tímido y simplemente le hablaré como lo hizo nuestro Señor con la mujer junto al pozo. 89. Ahora fíjese, no sería yo, porque yo no la conozco a usted, pero vea,
Yo soy un cuerpo de carne, usted es un cuerpo de carne, pero dentro de usted hay un espíritu y un alma. Dentro de mí hay un espíritu y un alma. Y entonces cuando este espíritu dentro de mí y el espíritu de Cristo vea, entonces un don con el cual nací. Es como si uno se quedara dormido y soñara algo, como si soñara un sueño. Ahora fíjese, estos cinco sentidos tienen que descansar en inactividad. Y entonces uno entra acá en el terreno del sueño. Y luego cuando estos cinco sentidos se activan de nuevo, uno está despierto, ¿ve? Porque su subconsciente está muy fuera de su primera conciencia. Pero cuando ambas están juntas, uno no se duerme. Uno simplemente entra en eso de repente, ¿ve? Uno todavía está en sus cinco sentidos, ¿me entiende? Eso es un don, lo cual es un don profético, una vindicación de que Cristo sigue siendo el mismo. ¿Entiende? ¿Entiende? 90. Tenemos ministros que están entrenados en la palabra. Tenemos varios hombres como Oral Roberts que solo impone las manos y sacude a la gente y dice, bendito sea Dios, recíbala. Vean, él es solo uno de ese tipo que son fuertes con ellos. Miren, ese es un hombre de Dios, ¿ven? Siendo que hay otros tipos que no hacen eso, pero ellos hacen otra cosa. Todos esos son dones del Espíritu, apóstoles, profetas y pastores. ¿Ustedes creen en eso? ¿No es cierto? La congregación dice amén. ¿Cree usted que Dios me envió a mí para hacer eso? La hermana dice, lo sé. ¿Usted lo cree? Gracias, hermana. Sí, señor. ¿Por qué la llamé a usted, hermana? Porque cuando usted dijo eso, yo sentía el Espíritu decir que era correcto. 91. Mire, usted está aquí. Yo la veo a usted ahora. La gente aún me puede oír. La mujer está teniendo problemas para dormir. Ella no puede dormir. Eso es correcto. Y también se está enfermando mucho. Casi no puede comer. Usted se está enfermando bastante solo. Y usted teme que sean cálculos biliares. Eso es correcto. Eso es exactamente. Usted tiene razón, sensación de mareo, náuseas, ¿correcto? Entonces usted está, hay otra persona en la que usted está interesada. Ese es su esposo y él tiene una especie de enfermedad nerviosa mental, que es una verdadera especie de nerviosismo mental. Y él está molesto por alguna clase de problema que tiene. Él está tratando de obtener algo, un negocio, es una pensión o algo así que él está tratando de obtener, eso es correcto, una pensión que está tratando de conseguir, eso es todo, sí señor, una pensión, y luego hay 92. Veo a un muchachito, tiene como 12 años de edad o algo así, es solo un jovencito y él no es realmente su hijo, él es un, usted lo ha criado y hay algo que usted piensa que algo le ha pasado, ¿no es así? Él es solo un muchachito. Él va a estar bien, seguro. Está bien. Crea lo correcto. Todo va a estar bien. Vaya creyéndolo. La congregación se regocija. Dios le bendiga, hermana. A propósito, ¿cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted, señora? Señora Red, así es como usted se llama. Correcto. La congregación se regocija. Hijo, todo está bien. Hazle caso a tu tía. Ella pensó que algo había sucedido, pero no es así. Tú simplemente eres un muchachito. No es tu intención hacer eso. Sigue adelante. Tú estarás bien. Amén. O como el Espíritu Santo desearía entrar de lleno en eso. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Finalizando la lectura de este glorioso mensaje, hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1963. Hermana Reina, por favor, párrafos 93 al 105. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Párrafo 93. ¿Cómo está usted? Si el Espíritu Santo me puede decir cuál es su problema, me creería entonces, ¿verdad? La hermana dice, yo creo. ¿Usted cree? Muy bien, usted tiene una condición nerviosa. Usted tiene un rugido en la cabeza.
es correcto, haciendo así todo el tiempo. Eso es correcto. También usted fue examinada por un crecimiento y encontraron que el crecimiento está en el recto. ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Sí, eso es correcto. Amén. Puede irse creyendo y se pondrá bien. Crea, tiene lo que desea. Muy bien, amén. ¿Ve? ¿Cree usted con todo su corazón? La hermana dice, sí. Solo tenga fe, no dude. Crea que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una persona más joven por lo que usted está aquí. No, son dos. Usted tiene dos hijas y ambas tienen como una crisis nerviosa. Eso es correcto. Señor Dios, ten misericordia de esas niñas. ¿Cree usted que si yo hablo su palabra, cree usted que ellas van a salir de eso? Yo lo sé. Entonces vaya y recíbalo. Que Dios le bendiga. La congregación se regocija. Si puedes creer, todo es posible. ¿Usted cree eso, no es cierto? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que ese bebé con problemas en la garganta se pondrá bien? Muy bien. Usted puede recibirla, señora. Vi que la mujer se movió aquí y allá y aquí y pensé, ¿qué fue eso? Sentada allí orando por su bebé. Muy bien. Él lo superará. Va a estar bien, no lo dude. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema, ¿creerá usted en él? Usted tiene una condición nerviosa, complicaciones, por supuesto, una mujer de su edad, pero sin embargo, aquí está la gran cosa, es un crecimiento. ¿Cree usted que Dios me puede decir dónde está el crecimiento? Está en su seno izquierdo, ¿correcto? Muy bien, vaya, créalo y se desprenderá. Tenga fe en Dios, no lo dude. Amén. 95. Vi algo bendito suceder y algo horrible suceder justo en ese momento. Obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Señor Jesús, ten misericordia. Oh, qué cosa. Obediencia, sinceridad y obediencia. ¿Cómo el Señor Jesús hizo algo en ese momento? Les diré en un momento. Solo crean, no duden. ¿Cree usted que Dios la sanará allí? La hermana con el pequeño vestido amarillo, sentada allí orando. Bien, todo está bien, muy bien, recíbala. Solo tenga fe, no dude, crea. Sentada justa allá, atrás en esa segunda fila, usted tiene problemas de garganta. También, esa señora mirándome allí mismo, ¿cree usted que Jesucristo le sanará? ¿Lo cree? Sí. Usted tuvo que cederlo, darle a alguien un lugar para salir. 5 minutos más y usted hubiera sanado. A él se le pasó, pero usted la obtuvo. Usted puede recibir su petición ahora. Eso la deja a usted. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? La hermana dice, sí, señor. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Sí. Usted tiene diabetes, ¿sí? Su esposo está aquí con eso también, ¿no es cierto? Sí, señor, eso es correcto. Sean sanos los dos, vayan, créanlo con todo su corazón. Asmática, nerviosa, ¿cree usted que Dios puede sanarle? ¿Lo cree con todo su corazón? Permítame poner las manos sobre usted mientras pasa. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada, concédelo. Artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará? La hermana dice, sí, lo creo. Bueno, solo váyase y diga, gracias, Señor Dios. Yo creo con todo mi corazón. Sí, Señor. Oh, Dios. Nervioso, artritis, estómago.
Solo crea con todo su corazón. Vaya y diga, gracias Señor por sanarme. Amén. Usted sabe, la sangre es donde está nuestra vida, ¿no es así? Pero Dios puede sanar cualquier cosa. ¿Cree usted eso? Es la sangre, nada más. Muy bien, se acabó. Vaya y diga, gracias Señor. Vaya y crea con todo su corazón. 97. ¿Qué si solo pongo las manos sobre usted y le digo, el Señor le bendiga? ¿Cree que sería sanado? Entonces pase, ¿ve? En el nombre de Jesucristo, Dios, sánala, sánalo, tenga fe. Yo nunca había visto tanta gente así. Esta señora aquí tiene artritis también, complicaciones, cosas. Sí, es cierto. ¿Cree usted que Dios le sana? Muy bien, vaya y diga, gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos allá en audiencia quieren creer ahora? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Creen ustedes que la boca de Dios dijo esto? Él. Jesucristo es Dios hecho carne. Sabemos eso. No hay discusión sobre eso. Él no solo era un profeta, él era Dios. Dios manifestado en carne. Lo último que él dijo, de acuerdo con el Evangelio, cuando él se fue de la tierra, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice, amén. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten sus manos. Muy bien. Ahora quiero que hagan algo. ¿Cuántos aquí tienen algún problema por el cual quieren que se ore? Levanten sus manos. Miren, parece que todos. Miren, aquí está lo que deben hacer. Ejerciten su fe. Yo voy a ejercitar mi fe y vamos a hacer una unión. Ya se tarde, por medio de Dios. Y luego orarán ustedes por la persona que tiene sus manos sobre ustedes, porque ellos van a estar orando por usted. ¿Lo ve? Por usted. Como si aquí hubiese alguien y ellos tuvieran sus manos sobre mí y yo tuviera mis manos sobre ellos. Yo estoy orando por ellos y ellos están orando por mí. Yo estoy diciendo, Señor, yo soy un creyente. Esta dama, este caballero, este muchacho, muchacha, lo que sea, está sufriendo. Por favor, Dios amado, yo sufro. Yo sé por lo que ellos están pasando. Sánalos, Dios amado. Sean profundamente sinceros ahora. Sean profundamente sinceros y oren así como ustedes quisieran que ellos oraran por usted. ¿Ven? Hagan con otros como a ustedes les gustaría que otros hicieran con ustedes. Ahora oren por la persona sobre la que pongan la mano. De la manera que ustedes quisieran que Jesús orara por ustedes. ¿Ven? Y miren lo que sucede. Vean, la palabra de Dios no puede fallar. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Es la verdad. Ella sencillamente no puede fallar. Párrafo 100, miren. Lo primero que vamos a hacer ahora, esperemos un momento y confesemos toda nuestra incredulidad. Confesemos todos nuestros pecados. Confesemos todo lo que hayamos hecho. Que está mal, digamos, Señor Jesús, perdóname, permite. Yo quiero que esta sea una verdadera reunión donde Jesucristo pueda manifestarse, donde Jesucristo sea engrandecido. Ahora, mientras estoy hablando con ustedes, confiesen todo. Digan, Señor, yo he tenido muchas dudas, pero aquí mismo, en tu presencia esta noche, cuando yo me paro y veo la misma cosa que es totalmente imposible sin ti, nadie puede hacer eso. Usted se avergonzaría de llamarlo un espíritu maligno, porque eso es imperdonable, ¿ven? ¿Ven? Jesús mismo lo dijo. Llamar la obra del Espíritu Santo, que la Biblia dijo que él haría, y luego llamarlo un espíritu maligno, eso entonces es imperdonable. ¿Ven ustedes? 101. Así que diga, yo estoy parado aquí en este momento, sabiendo que sentado aquí, en la posición en que esté,
sabiendo eso, que tú estás aquí, pues tú no podrías hacer estas cosas. Y ahora nuestro hermano Branham, él solo tiene fe para creer que tu palabra es verdad. Y él tiene un don. Yo también tengo un don de tu amor. Yo tengo un don de tu espíritu en mí. Yo tengo un don en mí. Y en ese don hay sanidad. Ahora estoy pidiendo sanidad para mis amigos enfermos sentados aquí. Yo pido sanidad y ellos van a pedir sanidad para mí. Ahora perdóname por mis pecados. Y Señor Jesús, si he hecho o dicho algo malo, perdóname. Revélamelo, Señor, y yo iré a enmendarlo. Si tan solo lo revelas y me muestras lo que he hecho mal, yo iré a enmendarlo. Y ahora yo oro por misericordia para esta audiencia. Concédelo, Señor. Ten misericordia de los enfermos y los afligidos. Esas personas están aquí orando. Ellos creen. Ellos te han visto a ti presente. Yo te he visto, Señor. Todos nosotros hemos visto la evidencia misma del Dios vivo. Desde cuando ya nos hemos olvidado, Señor, nos hemos ido tan lejos y tan duro por este otro lado, el lado híbrido, denominaciones y credos e iglesias grandes y el afán del día. Nosotros, los pentecostales, Señor, te hemos visto hacer tantas cosas que casi te damos la espalda por completo. Es lamentable, Padre. Perdónanos por esto. Hemos visto tantas cosas, Señor, poco a poco hasta que ha llegado a esto. Y pues nosotros sinceramente nos hemos olvidado de las bendiciones. Perdónanos y ayúdanos. ¿Lo harás, Señor? Ahora ten misericordia y que el gran Espíritu Santo que está presente ahora se haga cargo de todos los creyentes que están aquí. Y ahora, como tu siervo, yo oro por cada persona enferma aquí. Yo te pido, Señor, que cargues las manos que van a ser puestas sobre los enfermos. Permite que el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de estos hombres, mujeres, niños y niñas, mientras estamos aquí juntos, Señor. Hay gente sentada aquí enferma, Señor, que ellos vienen aquí para ser sanados. Permite que ellos vengan mañana por la noche sanos. Concédelo, Señor, por favor, escucha mi oración. Yo te ruego con todo mi corazón que lo hagas, confesando todo lo que sé que está mal. Ayúdanos ahora y permite que ahora el Espíritu Santo se haga cargo. Y estas personas poniendo sus manos unas sobre otras, concede que sean sanados ahora mismo. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Y ahora, Satanás, yo te conjuro por la sangre de Jesucristo, esa sangre toda suficiente, que a través de esa vida que estaba en esa sangre, que ahora está en nuestros corazones, hemos pasado de lo que una vez fuimos a ser cristianos. En una ocasión éramos esos que dudaban, pero ahora somos creyentes. Nuestros pecados están bajo la sangre. El que confiesa sus pecados hallará perdón. Nosotros hemos confesado nuestros pecados y tenemos el perdón. Ahora nos encontramos no más. Nuestros pecados están en el mar del olvido. Ya no podemos ser acusados del pecado. Lo hemos confesado. Hemos enmendado las cosas. Y ahora el gran abismo que había entre nosotros y Dios ha sido quitado. Dios puso el pecado en el mar del olvido. Él ya ni siquiera puede acordarse de nosotros como pecadores. Ya no somos pecadores. Somos hijos e hijas y ahora estamos aquí para liberación de la carne. Y por cuanto somos creyentes, la palabra dice, la palabra que Cristo nos dejó dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y esto estamos haciendo, por fe lo estamos haciendo, en el nombre de Jesucristo. 105. Ahora, cada persona aquí, ponga sus manos sobre alguien que esté a su lado. Ponga sus manos sobre alguien junto.
tanto a usted y diga ahora, Satanás, yo te conjuro. La congregación dice, Satanás, yo te conjuro. Yo te ordeno, Satanás. Yo te ordeno, Satanás. En el nombre de Jesucristo, suelta a mi amigo y sal de aquí, tú estás derrotado, mi amigo está sano, yo creo que Jesucristo ahora me sana, para honrarlo, para alabarlo, créanlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y el Dios Todopoderoso se los concederá. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este mensaje. Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 31 de julio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Una paradoja. Servicio realizado también en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 1 de agosto del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra. Párrafos 1 dice, gracias hermano, gracias, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Y con nuestros rostros inclinados me pregunto, ¿cuántos quisieran ser recordados en oración? Denos a conocer a levantar su mano. Párrafo 2, nuestro Padre Celestial, venimos humildemente a ti, Señor, confesando que no somos dignos de venir. Pero siendo que Jesús ha hecho un camino para nosotros y ha pagado el precio, es por eso que podemos venir confiadamente ante el trono de gracia en un tiempo de necesidad. Y ahora, Señor, mientras estamos aquí para presentar el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, te necesitamos, Señor. Y pudiera haber uno sentado aquí, Padre, a quien tú estás entrenando en gran manera para enviarlos a alguna parte, a una gran misión que tú has determinado. Yo te ruego, Padre, que si así fuere, que esta noche tu propósito sea cumplido. Y ayúdanos mientras nos presentamos a ti para servicio. Ahora, tú viste las manos y miras las que aún están levantadas. Tú conoces cuál es la necesidad y te ruego que la suplas, Padre. Yo ofrezco mi oración junto con la oración de ellos y sus deseos junto con mis deseos sobre el altar dorado en donde está nuestro sacrificio esta noche. En el nombre del Señor Jesús, rogamos que partas el pan de vida a nosotros de tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Siento mucho llegar un poco tarde, solo que entendí que esta noche era un poquito tarde, que el servicio iba a ser un poquito tarde. Pero la compensaremos saliendo lo más rápido que sea posible. Miren, esta noche queremos abordar la palabra y con todo lo que está dentro de nosotros. Sé que ustedes están aquí, ustedes algunos de estos excelentes cantantes que yo, Milly Johnson, es uno que sé que está sentado aquí. Le pedí que cantara para nosotros esa canción que no pueda quitarme de la mente. Constantemente la estoy tarareando acerca de las lágrimas vienen bajando. A mí me gusta eso y creo que él va a cantar para nosotros en el desayuno de los hombres de negocio o en algún lado. Párrafo 4. Jim, quiero que te acerques de conseguirme eso. Y si tienes una cinta, grábame ese especial. Para que mis hijos lo oigan, cuando me siento un poco deprimido. A mí me gusta eso.
Me hace sentir bien oír buenos cantos. Y Billy, yo entro a la oficina ya y él constantemente tiene esa cinta de cantos tocando todo el tiempo. Y pienso que eso lo ayuda a él un poco. Ustedes saben, hay algo respecto a los cantos que tiene poder en ello. Todos sabemos de eso. Estamos conscientes de eso. Ven, eso es. Miren al ejército cuando ellos cantan las canciones y tocan la música. ¿Sabían ustedes que la manera para salir a la guerra en el ejército de Dios es primero por medio de la música? Los cantores iban delante del arca, regocijándose y cantando. Luego venía el arca y después la batalla. Eso es correcto. Así que ese es el acercamiento correcto. Párrafo 5. Y esa es la razón que venimos al servicio de noche. ¿Qué hacemos? Cantamos los himnos del Señor y luego el arca, la palabra, leemos la palabra y luego la batalla. Entonces estamos aquí. Así que las grandes banderas están ondeando esta noche. El nombre de Jesucristo, que el Señor Dios sea exaltado y que el enemigo sea puesto a la fuga. Y Dios, obtén la victoria esta noche y salva las almas, sana a los enfermos y afligidos, haz que aquellos que están cansados y abatidos levanten sus cabezas y se regocijen. Obtén gran gloria para ti mismo, porque te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 6. Quiero que busquen conmigo esta noche. Si tienen su Biblia, pues a veces la gente marca del texto de donde leen los ministros. Solía ser que yo podía recordar estos rápidamente sin ni siquiera anotarlos. Pero después de que pasé los 25, pues hace unos meses, es decir, por segunda vez, entonces se me hace un poco más difícil recordar. Yo tengo muchas cicatrices de batallas y a medida que envejecemos ya no recordamos como antes. Y yo tengo, cuando miro las escrituras y veo, entonces recuerdo cuál es el texto. Párrafo 7. Abramos en Josué, capítulo 10, y comencemos a leer en el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aleluya. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en esto el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Un minutito más. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Deseo tomar un tema de sí por 30 minutos aproximadamente, si me puedo ajustar a eso, una paradoja. Usaré esa sola palabra, una paradoja. Ahora, de acuerdo con el diccionario Webster, una paradoja es algo que aparece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, una paradoja sería entonces lo mismo que un milagro. Una paradoja es cuando algo que parece como que no podía ser para que el conocimiento de la mente humana es totalmente increíble, pero sin embargo es probado que es cierto. Ahora, un milagro sería igual, pues un milagro no puede ser explicado. Un milagro es algo que sucede y uno no puede explicarlo. Eso lo hace ser una paradoja. Es increíble, pero sin embargo es la verdad. Ahora, la gente hoy, muchos modernistas, creen que los días de los milagros han pasado. Ellos no creen que existe tal cosa como un milagro. Pero no obstante, yo creo que el mundo está lleno de milagros. Creo que constantemente hay paradojas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de este compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1962. Al despedirnos, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha enviado a existencia. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo, por la comida especial de águilas de este último tiempo, Señor. Águilas que comerán carne fresca, Señor, no carroña. Esto ya venía estructurado desde antes de la fundación del mundo, Padre. Y tú desde ahí empezaste.
este programa y aquí nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, oh Padre. Y mientras el tiempo avanza y mientras estamos peregrinando en este espacio llamado tiempo, oh Padre amado, permite luchar, permite derrotar al enemigo, permite, Padre, entrar en la gloria de tu palabra, Señor. Nos queda poco tiempo, Padre, y es por eso que pedimos misericordia, Señor. Misericordia, oh Padre amado, porque, Señor Dios Todopoderoso, eres tú amoroso, Señor, porque tu palabra es cortante como doble filo, como espada doble filo. Y todo ha concluido, Señor. 6000 años ha pasado. Cada 2000 años sucediendo eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, y desde Jesús para acá, 2000 años, oh Padre amado. Y en el séptimo descansó el milenio, oh Padre. Y estaba prometido que en este último tiempo, Apocalipsis 17, iba venir a la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, esa es la razón, es el motivo, Señor, cumpliendo tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, nos juntamos, Señor, a través de este compañerismo. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha escuchado, lecturado, Padre, que tu palabra se me indique cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay un día más, Señor, regresaremos contentos y alegres. Es tu gracia, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El Cordero ha abierto los 7 cielos, ahora podemos ver. Fiesta de
Se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido con nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura de ese primer sello, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Como Ruth, guía
nada por no venir. Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidid amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidid amarlo y unirse a él, con pacto eterno.